Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola arts, recuerden, esta historia no me pertenece, por lo que no le puedo realizar modificaciones o cambios, pero aún más importante, el autor original de este fic es Bsnake, el link de su página estará en la descripción del video. Además, recuerda no hacer spam o spoiler en caso de que lo hayas visto. Respecto a los demás y mi esfuerzo por traérselos, sin más anuncios comenzamos. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, regreso sombrío. Dicen que la muerte es la siguiente etapa de la vida, que es una parte natural de nosotros y del universo como un todo. Puedo ver eso hasta cierto punto. Realmente lo hago. Si la muerte de una persona fuera en realidad una causa natural, el mío no lo era. Konoha, 16 años después del ataque de Kyuubi. Llovía mucho en Konoha. Fue una lluvia furiosa. Una tormenta furiosa. Los propios cielos azotaron la aldea con relámpagos y truenos para mostrar aún más su disgusto por los eventos que ocurrían a continuación. Porque dentro del pueblo, en el lugar donde se ubicaba la plaza de ejecución, un cuerpo golpeado, ensangrentado con cabello rubio, ojos azules y marcas de bigotes fue obligado a arrodillarse. Frente a él estaba Shimura Danzo, vestido con la túnica del Hokage, y tenía una sonrisa en su rostro al ver al Jinchuriki frente a él en tal posición. Uzumaki Naruto, por tus crímenes contra Konoha, y ser una amenaza para la aldea en su conjunto, te sentencio a muerte quemándote usando Fire Jutsus. ¿Algo que quieras decir antes de que dé la orden de matarte? Respondió Danzo con Naruto mirándolo y frunciendo el ceño. Sí. Lo hago, pero dudo que me dejes decirlo, porque en el fondo eres un maldito cobarde, respondió Naruto antes de que le golpeara en la cara con el bastón de Danzo. Me respetarás, mocoso. Incluso antes de tu muerte, no permitiré tal falta de respeto, dijo Danzo con una pizca de ira en su voz. ¿Respeto? Exigís respeto, pero no lo des donde se merece. ¡Qué hipócrita! Por supuesto, ¿qué esperarías de alguien que no se ensucia las manos directamente? De alguien que sacrificaría a todos a su alrededor, pero él mismo en el momento de la verdad cuando se hace la llamada. Un patriota que eres, comentó Naruto antes de que Danzo lo golpeara de nuevo con mucha mayor fuerza. Suficiente. Quémalo antes de que diga algo que me desagrade más, respondió Danzo antes de dar la orden para que los Anbu realizaran las señales con las manos. Detrás y alrededor de ellos, la multitud observaba con anticipación. Con alegría. Con alegría. Finalmente iban a ver morir al mocoso demonio. Para ellos, tardó mucho en llegar, y ni un momento demasiado pronto en sus mentes. Habían estado llamando para este día desde la época del Sandaime Hokage, el Gondaime Hokage, y solo ahora con el Rokudaime obtuvieron su deseo. ¿Crees que esto me acabará, Danzo? Bueno, será mejor que reces para que así sea. Será mejor que le reces a Kami y al Shinigami para que puedan mantener mi espíritu encerrado. Porque si no pueden, haré todo lo que esté en mi poder para venir. Vuelve a Konoha y ocúpate de que este lugar se incendie hasta los cimientos. Dijo Naruto con Danzo mirándolo con esa cara vendada. A diferencia de mis predecesores del Hokage, creo que cuando mueras, permanecerás muerto, y los espíritus no tienen poder sobre el mundo de los vivos, comentó Danzo con Naruto sonriéndole. ¿Es por eso que constantemente temes a tu propia muerte? También podrías tener miedo de tu propia sombra, se burló Naruto con una risita a pesar del dolor que causó. Mátalo, ordenó Danzo fríamente mientras los cinco Anbu en el escenario lanzaban el Fire Jutsu al rubio. Inata-chan, lo siento. No estaré ahí para ti como quería. Al menos pude sacarte de Konoha y llevarte a un lugar seguro con nuestro bebé antes de que esos malditos ancianos pudieran atraparte. Pensar que viviría lo suficiente para ser padre. Aún así, eso no significa que no encontraré una manera de protegerte, nuestro hijo, y vengarme de Konoha por esta traición. Volveré de una forma u otra. Lo prometo, pensó Naruto mientras el fuego se acercaba a él, ni una vez cerró los ojos antes de que hiciera contacto con él. A medida que se acercaba a él, Naruto pensó en cómo la gente de Konoha se volvió contra él tan fácilmente con el comando del nuevo Hokage. No solo la gente habitual, pero aquellos que Naruto conocía como Anko, Ibiki, Iruka, los jefes de clan, los senseis Jounin y los novatos sin Hinata, había tenido una relación secreta con ella hasta hoy. Incluso se habían casado en secreto solo unos meses después de su regreso a Konoha después de su viaje de entrenamiento de 3 años con el llamado gran sapo sabio Jiraiya. Greato Asage tiene un agujero sangrante en su pie.
El pervertido no le enseñó una mierda. Todo lo que hizo el hombre fue espiar a las mujeres y darle algunas cosas menores para que pudiera hacer cualquier cosa que Genin pudiera hacer con el instructor adecuado. No es que a Naruto le importara, ya que él también se escabulló y encontró a sus propios maestros mientras dejaba a un clon de sombras que se quedara atrás para engañar al viejo pervertido. Cuando regresaron, Jiraiya se jactó de que él era el maestro perfecto para Naruto, lo que la rubia aplastó al decir que espiar mujeres en aguas termales e ir a burdeles no era entrenamiento. Fue divertido ver que la reputación del hombre se desmoronaba mientras las mujeres a su alrededor le sacaban el cuerpo a golpes. En cuanto a que Naruto estuviera con Hinata, no había sido fácil escabullirse para verse cuando estaban en su relación secreta o incluso llegar al destino de su boda. Jiraiya, siendo su yo de espionaje habitual, siempre estaba vigilando a Naruto sin importar si el chico estaba en Konoha o no. Pura invasión de la privacidad de la rubia, todo por el bien de Konoha, lo cual era una tontería, no importa cómo lo hagas. Afortunadamente para Naruto, es decir, el cliente de esta boda prevista era un viejo y querido amigo de Naruto, y el Spring Daimyo estaba muy feliz de hacer que tal cosa sucediera. Lamentablemente, Jiraiya en un acto de traición, decidió fisgonear después de ver que los dos eran demasiado amistosos para ser considerados solo amigos, y sopló el silbato a propósito. Una vez más, todo fue por el bien de Konoha en opinión de los Sannin, pero Naruto sospechaba que lo había hecho porque era un idiota así cuando se trataba de la felicidad de su ahijado. Empujó al rubio a un barranco solo para que usara el chakra de Kyuubi una vez. Si eso no te convierte en un gilipollas, ¿qué? Naturalmente, los ancianos y Hyuga no estaban contentos con esto, y decidieron anular el matrimonio porque iba en contra de las leyes de su clan. Desafortunadamente para los ancianos, uno no puede simplemente haber dicho que el matrimonio se anuló si el que realizaba la ceremonia sagrada era un daimyo y barra o el matrimonio estaba respaldado por un daimyo. En otro acto de traición, Tsunade realmente trató de convencer a Naruto de que se divorciara de Hinata alegando que eran demasiado jóvenes, o Iwa o Kumo la atacarán ahora debido a su conexión con él. Como básicamente estaba pintando un objetivo grande y gordo en su espalda simplemente por estar cerca de él. No ayudó que Kurenai hubiera pisado fuerte hasta su casa, se le hubiera enfrentado a la cara y lo hubiera amenazado con castrarlo si no dejaba que su estudiante se fuera de su matrimonio. Una vez más, Naruto les había dicho a todos que se fueran a la mierda. La propia Hinata había logrado que Kurenai retrocediera advirtiéndole a su antiguo sensei que si volvía a amenazar a su marido, el Hyuga seguramente destruiría la capacidad de reproducción de la mujer. Cuando el convencimiento vocal no funcionó, Tsunade decidió probar la fuerza misma de su matrimonio enviándolos a ambos en misiones separadas. Ambos se alejaron de la aldea en diferentes direcciones del mundo. Otra parte del plan era cuando uno de ellos estaba en la aldea, el otro no, y nunca tuvieron tiempo el uno para el otro. Para hacer que se sientan frustrados, enojados, que se digan cosas hirientes entre ellos, y finalmente, divorciarse. Así ocurrirían los poderes que se pensaba. En verdad, Naruto se aseguraría de que su ruta en cualquier misión fuera de la aldea lo llevara directamente a Hinata cuando ella también estuviera fuera de la aldea. Los dos pasaron el mayor tiempo posible juntos y Konoha nunca se dio cuenta. Juraron que nada les impediría tener una vida juntos sin importar lo que Konoha les lanzara. Y luego Hinata quedó embarazada. Algo que no podía mantener oculto en Konoha por mucho tiempo. No cuando los Hyuga usaban sus malditos ojos para ver dentro de su vientre cada vez que tenían la oportunidad de ver si la vida estaba concebida en él. El primer atentado contra la vida de Hinata tras el descubrimiento del embarazo comenzó unas dos semanas después de que el clan Hyuga se enterara. Llegaron a la casa de la pareja y trataron de apuntar específicamente con su puño gentil hacia ella para matar al niño dentro de Hinata. Querían acabar con cualquier posibilidad de que la mujer fuera madre ahora o nunca más. Afortunadamente, Naruto regresaba de una misión temprano en el momento en que eso estaba sucediendo, y vio lo que los bastardos estaban tratando de hacer. Naturalmente, lo enojó con algo feroz, y procedió a masacrar a los miembros del clan Hyuga que intentaban destruir la vida de Hinata. No ayudó que algunos Anbu estaban en el área de observación de todo el evento y no lo hizo en el paso hasta después de Naruto apareció. Por supuesto, para cuando los Anbu decidieron hacer algo, los miembros del clan Hyuga ya estaban muertos, hechos pedazos, y el propio Naruto estaba parado frente a su esposa de manera protectora. Naturalmente, la gente de Konoha no estaba contenta. A saber, el clan Hyuga. Llamaron por su muerte. Diciendo que no tenía por qué matar a miembros del clan.
Naruto respondió diciendo que intentaron matar a su esposa, sino a su hijo por nacer, y que estaban ilegalmente en la propiedad del clan Uzumaki. Después de mucho debate, Tsunade no tuvo más remedio que ponerse del lado de Naruto en este asunto, y solo pudo advertirle que no volviera a hacer nada como esto. ¿Puedes creerlo? La mujer actuó como si él estuviera equivocado. No es sorprendente que Naruto se enterara de que Tsunade no aprobaba que el chico estuviera con Hinata simplemente porque sentía que la chica lo ablandaría. Que él eludiría sus deberes con Konoha al estar enamorado y esas cosas no tenía por qué ser parte de la vida de un Hokage si quería el sombrero algún día. Como si fuera alguien para hablar. Jiraiya y ella tratarían constantemente de separar a los dos con misiones. Incluso irían tan lejos para intentar contratar hombres, para Hinata, y mujeres, para Naruto, para seducir a los dos para que fueran infieles al otro. Demonios, Kurenai incluso había intentado hacer que Naruto engañara a Hinata consigo misma aunque solo fuera para usarla como munición para que los dos se separaran en el futuro. La respuesta de Naruto al intento de Kurenai fue sacar al infierno de su casa o haría algo muy doloroso en sus órganos femeninos de una manera que ningún hombre la tocaría. Al principio, no tenía sentido para Naruto porque Tsunade o Jiraiya irían tan lejos para arruinar su relación con su esposa. ¿No tenían derecho a algo de felicidad? ¿No tenían derecho a estar enamorados? ¿Tener una familia? Según Tsunade y Jiraiya, aparentemente no si fueras el Jinchuriki del pueblo por lo que Naruto aprendió en una reunión secreta entre los dos cuando discutían. Mito solo obtuvo su felicidad en la vida mientras era Kyuubi Jinchuriki debido a que era la esposa de Shodaime y, por supuesto, nadie sabía que ella era la Kyuubi Jinchuriki desde el principio. Sin mencionar que el clan Uzumaki la estaba apoyando desde las sombras, así que si las cosas se volvían locas, podría regresar a casa y dejar Konoha atrás. Kushina fue de la misma manera con tener el apoyo de Mito en Konoha justo antes de que la anciana Uzumaki muriera y el clan Uzumaki cayera durante la Segunda Guerra Shinobi. Pero incluso Kushina había sentido algo de la fuerza opresiva de Konoha cuando aquellos que se alzaban en el poder a través de las filas de Konoha se enteraron de su secreto. Por supuesto, en ese punto donde todos los jugadores tenían poder, el Yondaime Hokage había tomado su asiento, y nadie se atrevió a intentar desafiar su decisión de querer mantener el estatus de Kushina como Kyuubi Jinchuriki en secreto de la aldea. Pero, ¿cuándo murieron él y su esposa? Todo cambió. El Sandaime Hokage sintió que la población adulta debería saber la verdad. ¿Por qué no? Fueron inteligentes, ¿verdad? Equivocado. Jiraiya, por supuesto, no quería tener nada que ver con Naruto mientras el niño crecía. ¿Por qué? Aterraría su estilo de soltero y pervertido. Quería espiar a las mujeres para su investigación. Quería ir a burdeles y tener sexo con mujeres calientes. No puede hacer eso cambiando los pañales de un bebé o criar al bebé 24 horas al día, 7 días a la semana, y mucho menos entrenar al bebé cuando crezca. Dejar que la aldea se encargara de Naruto mientras crecía era su plan. Cuando el niño tuviera la edad suficiente, Jiraiya aparecería, usaría su fama como ninja para llamar la atención de Uzumaki, y pronto, haría que el enano comiera de la palma de su mano. ¿La excusa de Tsunade? Ella era simplemente miserable. La pérdida de su amante Dan. Su hermano pequeño Nawaki. Minato. Kushina. La mujer simplemente no podía soportar la idea de que alguien más fuera realmente feliz. O mejor dicho, más feliz que ella misma. El hecho de que Naruto fuera el Kyuubi Jinchuriki y se comprobó a través de una autopsia realizada por Tsunade que Kushina fue asesinada por el Kyuubi no ayudó a que los Sanin vean al niño. Y no era solo él. Shizune fue una víctima por derecho propio. Constantemente al lado de Tsunade como un cachorro con una correa. Siempre ahí para lidiar con los cobradores de deudas y luego ser la asistente de la mujer cuando el Senju se convirtió en el Hokage. Siempre lidiando con el papeleo y el flujo interminable de la burocracia. Shizune era ciertamente una mujer bastante atractiva y podría haber tenido un novio si quisiera, siempre que Tsunade no interfiriera mientras decía que era por el bien de la mujer más joven. Y luego, para empeorar las cosas, Pain de Akatsuki apareció con Konan atacando a Konoha. Fueron derrotados, por supuesto. Pain murió a manos de Naruto. Konan se retiró a Ame, donde se encontraba secretamente Akatsuki. Konoha estaba a salvo gracias a Naruto a pesar de la destrucción causada al final de la pelea. Pensarías que la gente cambiaría su opinión sobre Naruto desde que salvó a Konoha de la destrucción total, ¿verdad? Equivocado. Todavía estaban siendo idiotas y todavía le estaban haciendo pasar un mal rato junto con Hinata simplemente porque los Akatsuki estaban atacando a Konoha por él. Tsunade estaba en coma.
un coma temporal, pero uno de todos modos. Jiraiya estaba vivo, pero solo tenía un brazo y necesitaba una prótesis para un miembro de reemplazo. Había planeado ir a Ame para investigar al líder de Akatsuki con una corazonada sobre quién era en realidad. Pero las acciones de Naruto desde que regresó a la aldea y las propias de Hinata en términos de ser la esposa de la rubia mientras llevaba a su hijo lo habían retrasado en múltiples ocasiones. Fue durante este momento en el que Danzo se convirtió en el nuevo Rokudaime Hokage temporal después de hablar con el Daimyo de Fuego sobre el reemplazo de Tsunade hasta que se despertó. Por supuesto, en ese momento, Naruto conocía la escritura en la pared. Hinata también. Si se quedaban más tiempo, sus vidas y la vida del feto que ella llevaba sufrirían sin fin. Tampoco ayudó que el sapo mayor hiciera que Jiraiya se presentara ante él y predijera una profecía oscura que el sapo sapo asumió estaba relacionada con Naruto. Entonces, con eso en mente, Danzo usó esta munición para ordenar el arresto del Kyuubi Jinchuriki y su esposa para que pudieran usar al bebé para sellar al Kyuubi en él o ella. Naruto no tenía ninguna intención de que su hijo fuera usado de esa manera. Ya era bastante malo que le sucediera a él, pero hacerle tal cosa a su hijo, y sin duda negarle a Hinata su derecho a criarlo, no era algo que estuviera dispuesto a tolerar. Entonces huyeron. Bueno, Hinata tuvo que huir porque ella no estaba realmente atada como él debido al estúpido contrato del sapo que le permitía a Jiraiya convocarlo en sentido inverso en cualquier momento. Si Naruto fuera con ella ahora, lo llevarían de vuelta a Konoha y se lo quitarían antes de que pudiera decir ramen instantáneo en un subidón de azúcar. De ahí por qué hizo un ejército de varios miles de clones de las sombras y sacó a su esposa del infierno de Konoha mientras trataba con Danzo en su posición de poder. El viejo halcón de guerra no estaba satisfecho con él. En lo más mínimo. Sabía que Naruto no lucharía por Konoha de buena gana. Ninguna cantidad de influencia de su Sharingan escondida detrás de sus vendas influiría en el niño. El clan Uzumaki era un grupo terco. Siempre lo había sido. Naruto se negó a decirle a Danzo dónde había ido Hinata y ordenó al departamento de TI que le arrancara la información. Para no retener nada. Y no lo hicieron. Le desgarraron la carne. Algo que Anko parecía disfrutar bastante a pesar de que se suponía que ella era como él. Cuanto más se resistía a sus métodos de hablar a través del dolor de la carne, la mujer se excitaba más. Anko siguió cortando su carne, apuñalando, cortando, rompiendo huesos y todo eso. Demonios, incluso dejó que Kurenai le diera una oportunidad con el genjutsu de la mujer desatando todo lo doloroso por lo que pasó mientras crecía hasta que Anko le desgarró la carne. Dos Yamanaka intentaron sus manos con él. Uno se llamaba Fu y el otro era Inoichi. El papá de Ino. Ninguno tenía miradas de preocupación por él. No es de extrañar con el primero, pero el segundo fue un poco sorprendente. Aún así, la doble invasión de su mente no le hizo nada, excepto que lo cabreó con algo feroz. Ambos fueron admitidos en el hospital después de que Naruto los golpeara mentalmente con los ataques proyectados mentalmente en sus cuerpos físicos. No pasó mucho tiempo antes de que Ibiki saliera al frente para atacarlo. Ser el jefe del departamento de TI. Hizo que muchos creyeran que él era el único en romper el Jinchuriki. Pero Naruto tenía mucha motivación para resistir y todo lo que hizo cuando Ibiki terminó con él fue simplemente reírse de los intentos del hombre con cicatrices antes de preguntar si esta era su mejor oportunidad. Enojado y frustrado por la resistencia de Naruto, Danzo decidió reducir sus pérdidas en el tema y simplemente matar al mocoso rubio en una ejecución pública para fortalecer aún más su apoyo de la gente. Sabía que era arriesgado dado que significaría la pérdida del arma de la aldea. Pero el hecho era que su Jinchuriki estaba roto y un arma rota no tenía nada que hacer si no se podía rehacer. También sabía que por lo que hizo el Yondaime Hokage, una vez que el mocoso muriera, el Kyuubi también moriría. No reformar. No volveré. Fin de la historia. Y no era como si Naruto tuviera el único Bijuu alrededor. Seguro que el chico tenía el Bijuu más fuerte, pero no el único que existía. Todo lo que Danzo necesitaba era tener a uno de los otros Jinchuriki a su alcance y reacondicionarlo para que fuera un arma y herramienta leal de Konoha. Si no, podrían extraer el Bijuu y volver a sellarlo en otra persona para comenzar desde cero. Y siempre existía la posibilidad de que su raíz o la red de espías de Jiraiya encontraran a Hinata o su hijo en los años venideros. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran e hicieran a la niña o al niño un posible Jinchuriki en el futuro. Mientras Danzo miraba hacia el fuego que quemaba vivo a Uzumaki Naruto, el hombre esperaba que el mocoso gritara de dolor. Gritar de agonía mientras la multitud vitoreaba.
Ver al chico sufrir de arrepentimiento por no arrodillarse ante sus superiores y superiores como debería haberlo hecho desde el principio. En cambio, todo lo que consiguió Danzo fue risa. Risas del niño moribundo, que incluso ahora lo miraba a través del fuego con brillantes ojos rojos. De hecho, hizo que Danzo sintiera una pequeña pizca de miedo al ver una vista tan espeluznante. Y no fue el único. Los vítores de la multitud se habían calmado entre la furiosa tormenta sobre ellos porque el sonido de la risa proveniente del que estaban vitoreando moriría. En realidad, estaba arruinando el estado de ánimo de la multitud y haciendo que los shinobi que los rodeaban se sintieran muy incómodos. ¿Crees que me voy para siempre? ¿Crees que estoy muerto para siempre? Pero la muerte no tiene poder sobre un Uzumaki. Regresaré. Regresaré. Cuando sea el momento adecuado, Konoha y todos los que vivan en el Buurun. Exclamó Naruto con una voz demoníaca antes de reír mientras la tormenta de arriba se intensificaba y el viento parecía arremeter y golpear al chico lo suficientemente fuerte como para que su cuerpo como ceniza se esparciera por los vientos. La risa resonando en todo Konoha y la tormenta en sí no cesó. En todo caso, la tormenta empeoró cada vez más. Pero eso fue hace mucho tiempo. Para mí de todos modos. Descubrí que mi muerte llevó a mi espíritu a un camino de luz más allá de lo que jamás había conocido. Quizás me reencarné. ¿Quién sabe? El caso es que Uzumaki Naruto estaba muerto. Fui rehecho. Remodelado en un ser de luz contra la oscuridad. Y durante un tiempo hice bien mi trabajo. Hasta que lo conocí. Hasta que conocí al señor oscuro Morgoth. Tal vez fue su presencia única la que dominó la mía. Tal vez fue el hecho de que sus palabras y acciones me recordaran el pasado que tuve. Tal vez fueron simplemente mis propios deseos y promesas de venganza contra mi viejo mundo. De nuevo, ¿quién sabe? Lo que sí sabía era que ya no podía servir a nadie más que a este hombre, a este dios entre todas las demás entidades, y prometerle mi servicio. Y con el tiempo me hice un nombre. Muchos nombres de hecho. Mairon, Anatar, Artano, Gortaur el Cruel, el Enemigo, el Poder Oscuro, el Gran Ojo, el Nigromante, el Señor del Anillo, el Hechicero, la Mano Negra, el Enemigo sin Nombre, Taurón, Jue, Sauron el Grande, Sauron el Engañador, oh sí. Pasé por muchos nombres. Y los títulos. Tenía muchos de ellos. Aborrecido, Nigromante, Señor Oscuro, Señor de Mordor, Señor de los Dones, Señor de Barad-dûr, Señor de la Tierra, Señor de los Anillos. Cuando Morgoth cayó, asumí el título de Señor Oscuro. Yo hice la guerra en su nombre. Puse de rodillas a los reinos de los hombres, los elfos y los enanos. Muchos asumieron que todos mis poderes se basaban en la magia. Tenían razón en su mayor parte. La mayor parte lo fue. Pero no del todo. Se decía que el anillo de poder tenía inscripciones en forma de élfico. Decía. Los tontos solo sabían lo equivocados que estaban. O mejor dicho, tenían la mitad de razón en términos de lo que estaban viendo. Sí, era una forma de escribir, pero cualquier idiota con suficiente tiempo y pacientes que estudian el idioma de los elfos puede poner tal cosa en un anillo mágico. En verdad, la inscripción escrita en el idioma de los elfos fue de mi propio diseño, donde escondería el Fuinjutsu mezclado para evitar que alguien lo destruyera. Cuando terminé de forjar este anillo de poder, vertí todo mi dolor, mi sufrimiento, mi propia crueldad e imprimí mi alma en el anillo. Me aseguré de que este anillo único fuera el anillo supremo sobre todos los anillos conectados a la magia. Que para todos los demás anillos de los elfos, enanos y hombres de la Tierra Media, que sostendría el anillo que gobernarlos a todos. Había visto lo suficiente de la Tierra Media para conocer la oscuridad en los corazones de los hombres. Lo había visto como Uzumaki Naruto y también lo vi aquí. Creía que si podía controlar sus espíritus y las voluntades de estas personas, me convertiría en todo lo que Morgoth había sido durante su tiempo y reclamaría la Tierra Media para mí. Antes de poner mi mirada en mi propio mundo para aplastar a mis enemigos, quienes sin duda se olvidaron de mí. Lamentablemente, mis enemigos dentro de la Tierra Media tenían otros planes. Una última alianza de hombres y elfos marchó contra los ejércitos de Mordor, y en las mismas laderas del Monte Doom, lucharon por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba cerca, pero el poder del anillo no se podía deshacer. Fue en este momento, cuando toda esperanza se había desvanecido, cuando Isildur, hijo del rey, tomó la espada de su padre. Y Sauron, enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, fue derrotado. El anillo pasó a Isildur, quien tuvo esta única oportunidad de destruir el mal para siempre, pero los corazones de los hombres se corrompen fácilmente. Y el anillo de poder tiene voluntad propia. Traicionó a Isildur, a su muerte.
y se perdieron algunas cosas que no deberían haberse olvidado. La historia se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en mito. Y durante 2500 años, el anillo desapareció de todo conocimiento. Hasta que, cuando llegó la oportunidad, el anillo atrapó a un nuevo portador. El anillo llegó a la criatura Goyum, quien lo llevó a las profundidades de los túneles debajo de las montañas nubladas, y allí lo consumió. El anillo le dio a Goyum una larga vida antinatural. Durante 500 años envenenó su mente, y en la penumbra de la cueva de Goyum, esperó. La oscuridad se arrastró de regreso a los bosques del mundo. Creció el rumor de una sombra en el este, susurros de un miedo sin nombre, y el anillo de poder percibido. Había llegado su momento. Abandonó a Goyum. Pero entonces sucedió algo que el anillo no pretendía. Fue recogido por la criatura más inverosímil que se pueda imaginar. Un hobbit, Bilbo Bolsón, de la comarca. Porque pronto llegará el momento en que los hobbits darán forma a la suerte de todos. Ah, sí. El hobbit. Lo curioso que fue cuando encontró el anillo de poder. Pensar que mi preciosa iría con él por un tiempo. Y justo debajo de las narices de magos, elfos, enanos y hombres. Nadie sospechaba del anillo de poder, mi anillo de poder estuvo a su alcance todo el tiempo. Decir a... ¡Qué ciegos tontos ingenuos! ¿Qué enemigo? Gandalf, el enemigo es derrotado. Sauron es derrotado. Nunca podrá recuperar toda su fuerza. Pero Saruman el Blanco estaba equivocado. Estaba reuniendo fuerzas desde mi derrota. Mi conocimiento pasado de absorber el chakra de la naturaleza ayudó a mantener mi estado ahora informe mientras me instalaba en Dol Guldur. Los poderosos hechizos impidieron que cualquier entidad viviente pudiera acceder a los textos antiguos y al conocimiento. Hecho por las fuerzas de la luz del Consejo Blanco de antaño para asegurar que ningún señor oscuro como Morgoth o incluso yo pudiéramos resurgir usando tal hechicería. Deberían haberse esforzado más. Hablan de un nigromante que vive en Dol Guldur, un hechicero que podía convocar a los muertos. No tuvieron en cuenta los espíritus oscuros de los muertos. A saber, el mío. Rompí esos hechizos y me bañé en conocimientos mágicos ancestrales durante los siguientes 400 años. Recuperando lentamente mi fuerza. Lentamente ofertando mi tiempo. Reunir agentes en secreto para hacer lo que les ordené. Orcos. Hombres. Incluso los enanos eran mis sirvientes, aunque nunca supieron que era yo. Nunca supieron que envié el Smaug a Erebor. Que mi espíritu sombrío apareció ante el dragón dormido una noche. Susurrando en la mente de la criatura sobre el vasto tesoro debajo de la montaña. El gran tamaño del oro, las joyas y los diamantes que habían extraído los enanos que vivían allí. Le susurré al oído a Smaug sobre cómo podía bañarse en oro. Incluso susurré cómo podría ser el rey bajo la montaña estando en posesión de la Arkenstone. La joya del rey. Una joya de increíble poder. Una que yo también deseaba adquirir, aunque solo fuera para que sus energías entraran en el anillo de poder. Haciéndome más fuerte. Haciéndome más poderoso cuanto más tiempo estuvieron los dos cerca. Por lo tanto, los enanos que buscaban recuperar la montaña solitaria jugaron en mis planes. Una vez más manipulé los acontecimientos para que los enanos, que alguna vez vivieron en Erebor o querían vivir allí, se buscaran entre ellos. Ponerlos en una posición en la que era necesario o morir por ellos al sacar al dragón de la montaña. Mi ejército de orcos atacó a Moria para obligar a disminuir el número de enanos. Para reducir el número de la línea de sangre del rey enano a un goteo. Para traerles desesperación y dolor. Conocía sus mentes mejor que ellos mismos. Como los de los hombres, los enanos podrían ser corrompidos por la codicia y el deseo por todas las cosas de oro en las profundidades del mundo como todos lo conocíamos. Así que les susurré. Hablé al corazón y la mente de mis enemigos como una sombra. Una pesadilla en un sueño. Susurros de lo que podría ser o no si al dragón dentro de la montaña solitaria se le permitiera vivir allí. Naturalmente, mis palabras golpearon bastante a Thorin. Ser el nieto del rey bajo la montaña proyecta una gran sombra sobre él. Mi influencia sobre él no fue gran cosa. El enano mismo tenía el deseo de recuperar la montaña, pero carecía de la motivación necesaria. Mencioné la profecía que se predijo y cómo Thorin podría hacer que la profecía se hiciera realidad. Tan sencillo. Tan fácil. Al final, el tonto comenzó a emprender una búsqueda. Una búsqueda que era lo que quería, pero también obligó a mis enemigos a sospechar que mi mano casi invisible estaba en acción. El tonto mago blanco que era Saruman del Consejo Blanco estaba cegado por su propia arrogancia en la creencia de que no podría recuperar toda mi fuerza. Gandalf no estaba tan seguro. No era tan ciego como Saruman.
Los signos de mi regreso fueron claros para él. ¿Estamos en paz? Los trolls han bajado de las montañas, están asaltando pueblos, destruyendo granjas. Los orcos nos han atacado en el camino. Fue una pena que nadie lo escuchara hasta que fue demasiado tarde. Me impresionó un poco cuando me forzó la mano. Lamentablemente para él, no estaba sin mi poder, y le mostré lo que significaba enfadarme. No hay luz, mago, que pueda vencer a la oscuridad. Le mostré cómo me veía a través de la oscuridad. El fuego que recorrió mi cuerpo espiritual. La rabia en mi alma. La furia se acumula con cada segundo que pasa, lista para explotar y consumir todo a su paso. Le hice pronunciar mi nombre con miedo e incluso, con respeto. Sauron. Lamentablemente, subestimé al mago gris en la creencia de que no habría pedido ayuda antes de confrontarme. El resto del consejo blanco llegó y, como el mago gris, también desafiaron mi poder y el de mis sirvientes. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en sus salones de piedra. 9 para hombres mortales condenados a morir. Casi los hago caer de rodillas. No puedes luchar contra la sombra. Incluso ahora te desvaneces. Una sola luz en la oscuridad. Les mostré mi poder y los hice temblar. Ha comenzado. El este caerá. Así se levantará el reino de Angmar. Se acabó la época de los elfos. Ha llegado la era de los orcos. Sospecho que el alto elfo Galadriel se tomó mis palabras y acciones de manera un poco personal. Aquí no tienes poder, sirviente de Mordor. Eres sin nombre, sin rostro, sin forma. Vuelve al vacío de donde viniste. Tuvieron su victoria. Desterrándome de la fortaleza a mi espalda en Mordor. Una pequeña molestia. Mi poder no disminuyó debido al poder de la alta elfa desafiando el mío y en el fondo ella lo sabía. Combinados, el Consejo Blanco con toda su fuerza podría haberme derrotado eventualmente, pero al final estaban confiando en tontos. Uno de ellos luchando conmigo solo. Mi Lord Saruman, debe ser perseguido y destruido de una vez por todas. Sin el anillo de poder, Sauron nunca más podrá dominar la Tierra Media. Ve ahora. Déjame a Sauron. Me desafió durante 60 años. Durante esos 60 años, nuestras dos mentes lucharon, y al final, la mía ganó. Podría haber matado al mago blanco. Derríbalo. Rompió su mente. Lo hacía parecer un viejo tonto babeante en lugar de un poderoso mago en las artes de la magia. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Cuándo podría serme útil su propio poder en mi guerra contra los reinos de los elfos, los enanos y los hombres? Sauron ha recuperado gran parte de su fuerza anterior. Todavía no puede tomar forma física, pero su espíritu no ha perdido nada de su potencia. Oculto dentro de su fortaleza, el señor de Mordor lo ve todo. Su mirada atraviesa nubes, sombras, tierra y carne. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Un gran ojo, sin párpados, envuelto en llamas. El ojo de Sauron. Él está acumulando todo el mal para él. Muy pronto convocará a un ejército lo suficientemente grande como para lanzar un asalto a la Tierra Media. Y Saruman sería clave para ese ejército. ¿No pensaste seriamente que un hobbit podría lidiar con la voluntad de Sauron? No hay quien pueda. Contra el poder de Mordor no puede haber victoria. Debemos unirnos a él, Gandalf. Debemos unirnos a Sauron. Sería prudente, amigo mío. Dime, amigo, ¿cuándo Saruman el sabio abandonó la razón de su locura? Y así comenzaron las intenciones de Saruman de ayudarme en mi guerra contra los reinos de la Tierra Media. El poder de Isengard está a tus órdenes, Sauron, señor de la Tierra. Y fue aquí donde le di a Saruman una simple orden. Construye mi ejército. Digno Mordor. Y en eso Saruman tuvo éxito. El llamado mago blanco tenía su mente abierta a los poderes de la oscuridad y, a través de mi ayuda, creó una nueva raza de orcos. ¿Sabes cómo surgieron los orcos? Una vez fueron elfos, capturados por los poderes oscuros, torturados y mutilados. Una forma de vida terrible y arruinada. Ahora, perfeccionado. Mi lucha contra Uruk-hai. Había llevado la guerra a los hombres en dos frentes gracias a Saruman. Hizo que su ejército marchara para masacrar a Rohan, mientras yo trasladaba el mío desde Mordor a las puertas de Gondor. Estuve a punto de ganar y habría ganado si no hubiera subestimado la fuerza de los hombres cuando las personas adecuadas me dieron el empujón correcto. Es decir, el que reclamaría el trono de Gondor y sería su rey. Pero lo que más subestimé fue la fuerza y la amistad de los hobbits. Fue a través de ellos que fallé. Fue a través de ellos que perdí mi poder para siempre. Todo eso supuse. Resulta que, la lealtad a Morgoth después de todo este tiempo todavía tiene algún valor. Bienvenido, mi viejo sirviente, dijo la poderosa voz de Morgoth.
Maestro, susurró Sauron en una masa oscura como una masa que no podía tomar forma. Has fallado en conquistar la Tierra Media, comentó Morgoth desde su posición al estar atado por cadenas, manchado de sangre oscura que de alguna manera hacía que incluso la oscuridad a su alrededor pareciera brillante. Perdóname, maestro. Lo intenté, respondió humildemente Sauron ante su maestro. Eso lo hiciste. Te he observado desde el abismo. Lo intentaste una y otra vez. En muchos casos, casi lo lograste. Pero subestimaste el poder de la luz. La luz de los elfos. La luz dentro de los enanos. Incluso subestimaste la luz dentro de los hombres, comentó Morgoth mientras la masa de Sauron se inclinaba donde podía con vergüenza. No dejaré que esto me detenga. Me levantaré de nuevo. De alguna manera. De alguna manera. Me levantaré. Dijo Sauron con Morgoth soltando una risita. Quizás lo harás. Pero no aquí. No en la Tierra Media, respondió Morgoth mientras su mano atada con cadenas brillaba con poder. ¿Maestría? Preguntó Sauron con sorpresa. ¿Crees que soy un ciego o un tonto mi sirviente? Sé lo que grita tu alma. Sé lo que tu espíritu desea, respondió Morgoth antes de que aparecieran imágenes en la oscuridad que mostraban a Sauron su vida pasada. Una vida como Uzumaki Naruto. ¿Supieras? Preguntó Sauron con Morgoth asintiendo. Vi tu pasado. Vi tu dolor. Vi tu promesa de venganza contra aquellos que te habían traicionado. Abrí tu mente a esas cosas, Sauron. A cambio, te uniste a mí en la creencia de que mi vasta riqueza de conocimientos y el poder en las artes mágicas te daría un medio de regresar al mundo que cree que estás muerto. Sabías que servir a la luz nunca te daría lo que buscas, mi leal sirviente. Como tal, estoy más que dispuesto a conceder tu deseo. Una recompensa por sus muchos años de leal servicio hacia mí mucho después de mi supuesta muerte, respondió Morgoth con Sauron sintiendo una sensación de júbilo por esta noticia. No soy digno de esta generosa oferta, mi señor, respondió Sauron mientras Morgoth usaba más de su poder para abrir el portal a los países elementales. Ahora vete, siervo mío. Te libero de mi servicio. Tu voluntad es ahora tuya. Tus ambiciones ahora son tuyas. Toma el conocimiento y la sabiduría que has aprendido a lo largo de las edades y avanza. Ve y toma tu destino. Ordenó Morgoth con Sauron asintiendo y su forma entró en el portal antes de cerrarse. Con Sauron desaparecido, Morgoth sonrió detrás de su forma con casco. Sus acciones para ayudar a su leal lugarteniente no fueron generosas. Lejos de ahí. Morgoth sabía que su leal lugarteniente era poderoso por derecho propio. De hecho, Sauron era digno del título de Señor Oscuro, y fue demostrado por ser un maestro trabajando a través de las sombras. Irónico considerando que una vez fue un sirviente de la luz en un momento antes de que Morgoth usara su magia para abrir secretamente la mente de Sauron al pasado. Un joven tan hábil que había vuelto como Uzumaki Naruto. Verdaderamente una gran entidad para la vista de alguien tan joven, solo para ser traicionado. Los tontos de su aldea. Matarlo a todos porque no jugaría con sus ridículas reglas. ¿Cómo podría alguien tener tropas sin emociones? Sin sentimientos. Sin sentido de comprensión. Los drones estaban muy bien a veces, pero un ejército de ellos con otro dron para un comandante que tampoco puede pensar por sí mismo y tiene que esperar a que el líder principal de la orden final fue simplemente una tontería. Ese mundo estaba lleno de caos. Nada para estabilizarlo. Sauron o más bien Uzumaki Naruto podría hacer posible tal estabilización y gobernarlo como el señor oscuro que Morgoth sabía que podría ser si tuviera la oportunidad. Morgoth gobernaría algún día sobre la Tierra Media. Su antiguo sirviente gobernaría algún día sobre los países elementales. Al hacer esto, Morgoth también se aseguró de que su antiguo sirviente nunca hizo un movimiento para traicionarlo en el futuro si tuviera la oportunidad. Reino de los países elementales, 5 años desde la ejecución de Naruto. La masa sombría de Sauron barra Naruto golpeó el suelo con fuerza. Aunque considerando que su forma era solo una masa de oscuridad informe, no lastimó al ex Kyuubi Jinchuriki en lo más mínimo. Por el momento, estaba débil. No tenía cuerpo para llamar suyo. Ningún poder para mandar excepto lo que era la naturaleza para sostenerse a sí mismo. Sin anillo de poder. Su precioso destruido en el fuego del Mount Doom en la tierra de Mordor. Pero ahora no se preocuparía por el tema. Primero, necesitaba saber si su esposa estaba a salvo. Si su hijo estaba a salvo. Naruto, o todavía era Sauron. Usó su dominio sobre los chakras sensoriales y pudo sentir tanto con la conexión que tenía con este mundo en este momento.
Esas dos cosas eran las más importantes en este momento. Mirando a su alrededor, la entidad informe que era Sauron barra Naruto podía sentir que este lugar le era familiar de alguna manera. Podía sentir el poder de este lugar y las almas que estaban aquí. Cada uno de ellos en un estado de perpetua agonía. Invocando su conocimiento de todas las cosas relacionadas con los espíritus de los muertos, Naruto sintió su poder limitado, y en un instante sintió que la conexión aquí se debía a que las almas que quedaban eran del clan Uzumaki. Lo que significa que estaba en la isla de Uzu. Residía en el lugar de nacimiento del clan Uzumaki. El lugar de nacimiento de su madre. Un lugar antiguo con conocimientos ancestrales. Como su tiempo es Uzumaki Naruto, el antiguo señor oscuro de la Tierra Media aprendió todo sobre su clan al asaltar los libros de texto obsoletos de los que la academia trató de deshacerse en términos de historia. Cómo el clan Uzumaki eran maestros de Fuinjutsu. Cómo eran temidos por muchos y eran los únicos que podían contener el Kyuubi en ellos debido a que la cantidad de chakra en sus cuerpos era enorme. También se enteró de que se decía que el clan Uzumaki era el clan primo de los Senju. Lo que significa que Naruto y Tsunade eran primos en cierto sentido. Una especie de primos lejanos. No ayudó a su visión de ella considerando que la propia abuela de la mujer era Uzumaki Mito. En todo caso, hizo que Naruto se enfureciera más con la mujer por traicionarlo y denunciarlo todo este tiempo. Ella no era mejor que el clan Uchiha. Tendré mi venganza. Haré que los países elementales se arrodillen. Todos se inclinarán ante mí. Todos se inclinarán ante mi esposa. Todos se inclinarán ante mi hijo. Dijo Sauron mientras su odio por Konoha crecía una vez más. Al contemplar las ruinas de la tierra natal de su clan, el antiguo señor oscuro se dio cuenta de una simple verdad antes de emprender su venganza. Tenía trabajo que hacer. Y Naruto barra Sauron tenía la sensación de que las almas y los espíritus de sus antiguos parientes estaban más que dispuestos a ayudar. Puede que ya no tenga a Kurama. Puede que él mismo no tenga el chakra del Bijuu, pero eso fue solo un pequeño bache en el camino. Había pasado por cosas peores y sin nada durante siglos antes de hoy y regresó para poner de rodillas a los reinos de elfos, hombres y enanos. Había corrompido a los más poderosos del Consejo Blanco y había igualado al otro en casi la misma fuerza antes incluso de recuperar todo su poder. Fue un superviviente. Su espíritu soportó el infierno. Para cuando Naruto barra Sauron terminaron con los países elementales, el único símbolo que valía la pena entre todos los demás sería su propio ojo ardiente. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, creciente fuerza. Cuando escuchas hablar de Konoha, los ancianos hablaban de la gran aldea Shinobi que es, y de cómo los ninjas eran amables, respetuosos y eran los más fuertes de los cinco pueblos principales. ¡Qué honorables eran los ninjas! ¿Cómo lucharon por el cliente? ¿Cómo te protegerían con sus vidas sin importar la misión o el tamaño del enemigo? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Una vez, Konoha tuvo el sol brillando sobre todas las caras de los Hokages que uno vería en el monumento de la montaña. Parecía que nada podía hacer que el pueblo cayera. Había sobrevivido a tres guerras shinobi, varias invasiones enemigas, un Sannin rebelde, el líder de los Akatsuki y el más fuerte de los Bijuu. Y no particularmente en ese orden. Uno pensaría que con todos estos logros, la aldea sería humilde, pero fuerte, y se aseguraría de que todo estuviera bien en el mundo. Estarías equivocado. Konoha ya no tenía el sol brillando sobre él. De lo contrario. Durante los últimos 5 años desde el día en que Uzumaki Naruto fue ejecutado, el cielo nunca permitió que un rayo de sol cayera sobre la aldea. Solo nubes, lluvia, truenos y relámpagos eran todo lo que parecía recibir el pueblo durante estos 5 largos años. Nadie pudo explicarlo. ¿Cómo pudieron? El cielo simplemente no mostraría la luz del sol sobre Konoha. Y, naturalmente, la gente de Konoha hacía lo mismo que hacía cuando las cosas se veían lúgubres. Naturalmente para ellos, culparon a Naruto, a pesar del simple hecho de que estaba muerto. Después de que se supo de la muerte de Naruto, muchas cosas cambiaron para Konoha, y ninguna fue para mejor. Al igual que los cielos de arriba, la gente de los países elementales se volvió contra Konoha y hirió a la aldea a su manera, duro. Las alianzas se habían roto. El número de clientes se redujo a un mero goteo. Los acuerdos comerciales que proporcionaban a Konoha tantos clientes, ingresos y comercio en general habían terminado. El costo subió. Los ingresos bajaron. El único lado positivo real de Konoha fue que Tsunade finalmente despertó de su coma, pero no sucedió durante varios meses desde que Pain atacó, y durante ese tiempo Danzo había ganado suficiente apoyo para convertirse en el Rokudaime Hokage oficial.
Sin embargo, a diferencia de Tsunade e Hiruzen con los consejos, yendo en contra de ellos la mayor parte del tiempo, aceptaron lo que sea que dijo Danzo. Los consejos eran ahora esencialmente todos sus personas del sí a pesar de lo que pudieran sentir personalmente acerca de sus decisiones. No es que Danzo les permitiera tener sentimientos personales. En lo que respecta al halcón de la guerra, él era el único que debería tener sentimientos, e incluso entonces solo deberían sentirse en el nivel más básico. Con Danzo como el Rokudaime Hokage, logró que la academia condicionara al futuro ninja como lo hizo con su raíz. En su mente, pisoteaste todas las emociones a una edad temprana, y cualquier sentimiento hacia los demás con el único sentimiento que deberían saber era la lealtad al Hokage. O más bien leal a él y solo a él, independientemente de si Danzo era Hokage o no. Hokage-sama, los ingresos que ingresan a la aldea han disminuido aún más. Ya no podemos mantener una pérdida financiera tan grande como esta. 5 años seguidos de ingresos tan bajos de clientes, rutas comerciales e incluso nuestro propio Daimyo casi habían quebrado nosotros. Necesitamos encontrar algún tipo de ingreso alternativo para aumentar nuestros medios de hacer de Konoha la aldea más fuerte nuevamente, dijo un miembro del consejo a cargo de las finanzas. Como maestro de Coin, creo que podrías manejar a este Yamada-san, comentó Omura mientras veía al proclamado maestro de Coin estremecerse. No ha sido fácil encontrar un medio para eliminar todas las cosas innecesarias dentro de Konoha para reubicarlas nuevamente en el presupuesto. Francamente, la aldea solo ha sido fuerte en el pasado debido a nuestras diversas instituciones que estamos financiando ahora, e irónicamente suficiente dicho, el financiamiento de estas instituciones nos ha estado matando lentamente financieramente. No podemos terminar con tales instituciones porque es necesario tenerlas, no importa cuánto queramos eliminar una de ellas solo para transferir los fondos liquidados a los otros lugares. La única opción que tenemos ante nosotros aquí es encontrar alguna manera de obtener ingresos adicionales fuera de la aldea, respondió Yamada, al ver que muchas de las personas en la habitación hacen muecas, y supo que el maestro de Coin tenía razón. Difícil de hacer dado que nuestros socios comerciales se han reducido a inexistentes, comentó Aburame Shibi en su tono estoico habitual. Entonces tenemos que conseguir más, respondió Yamada como si fuera así de simple. No podemos conseguir más. No legalmente. Nadie quiere hacer negocios con nosotros y dar misiones a nuestra aldea. Incluso nuestros propios clientes, que todavía nos contratan para misiones, solo están haciendo negocios debido a nuestra historia pasada. Más lejos de Konoha solo nos contratan por algún tipo de obligación o por cómo dejamos sutiles amenazas a su persona si se van a otra parte, remarcó Yashi ya que sabía que los clientes, que ahora venían a Konoha, ahora eran los desesperados, los amenazados, por Konoha, para hacer negocios con Konoha, y los que tienen historia pasada con la aldea. Necesitamos mostrar la fuerza de la aldea. Algo que haga que la gente venga a nosotros para misiones. ¿Alguna idea? Preguntó Tsunade con ella sentada en el asiento de clan EA destinado a los Enju, incluso si ella era la última. Yo digo que atacamos a alguien. Otro pueblo shinobi. Uno no demasiado débil, pero tampoco demasiado fuerte, ofreció un concejal civil con algunos asentimientos de acuerdo. ¿Y a quién sugieres que apuntemos? ¿Iwa? ¿Kiri? ¿Kumo? ¿Suna? Cuestionó Shikaku sabiendo que estas aldeas shinobi perdieron su Jinchuriki ante los Akatsuki hace años. Los Akatsuki todavía estaban presentes a pesar de la pérdida de Pain y la mayoría de sus miembros. En todo caso, la red de espías de Jiraiya determinó que solo quedaba un miembro final entre los miembros originales. Sin embargo, el rostro de esta misteriosa persona estaba cubierto con una máscara de remolino naranja con un agujero para el ojo, y se mantuvo en las sombras para que nadie pudiera identificarlo. No solo eso, sino que, según los informes, Uchiha Itachi fue asesinado, y su asesino, que también resultó ser Uchiha Sasuke, tomó su lugar. Algo que había hecho llorar de tristeza a muchas personas en Konoha por el Uchiha que les encantaba unirse a tal organización. Muchos no sabían por qué el chico al que elogiaban y amaban llegaría tan lejos. Algunos sintieron que era culpa de Naruto a pesar de que Uzumaki estaba muerto. Dada la conexión que el Kyuubi tenía con el clan Uchiha, algunos teorizaron que Sasuke deseaba reclamar al zorro una vez que se reformara, y mostrar su superioridad sobre el mundo usando el Bijuu. No es que suceda como pronto descubriría a Akatsuki en otros 4 años, cuando el zorro no se reformara como esperaban. Para empeorar las cosas, los seguidores del pícaro Uchiha también se unieron a la causa de la organización y tenían toda la intención de aplastar a sus enemigos. A saber, Konoha. Danzo sospechaba que Itachi le dijo a Sasuke la verdad sobre la razón detrás de la masacre de Uchiha.
Si esa era realmente la verdad, no estaba feliz de que el mayor de los dos hermanos eligiera ser tan emotivo. Danzo siempre había pensado que Itachi había sido todo un ninja modelo antes y después de que el Uchiha fuera etiquetado como un ninja desaparecido. Mantuvo sus emociones bajo control, cumplió con su deber y fue un patriota leal de Konoha al elegir la aldea sobre su clan, solo para revelar uno de los secretos más oscuros de Konoha a su hermano pequeño simplemente porque los dos estaban unidos por la sangre. Tal mancha en el historial de Itachi enfermó a Danzo. Los lazos de sangre eran una muleta para los ninjas. A Danzo nunca le agradó su familia. Mantuvo la distancia de sus propios padres a pesar de su amor y afecto por él mientras crecía. El hombre ni siquiera derramó una lágrima cuando murieron. Simplemente de pie frente a sus tumbas durante aproximadamente 5 minutos, recogió sus pensamientos, asintió con la cabeza hacia las lápidas y se fue sin decir una palabra. «Yo, no lo sé», respondió el concejal civil. «Entonces no sugieras cosas a menos que tengas una idea que puedas hacer cumplir con puntos fuertes y bien elaborados», comentó Danzo en un tono gruñón. «Mis disculpas, Okage-sama», respondió el miembro del consejo civil. «Esta reunión se aplazó. Hasta que podamos averiguar cómo aumentar los ingresos, debemos tener cuidado en dónde gastamos nuestros recursos. Yamada, revisa los libros financieros nuevamente. Busca cualquier cosa que no esté relacionada con nada relacionado con ninjas que no necesitemos. Período de tiempo corto o largo. Si cuesta demasiado, quiero que se cierre», ordenó Danzo con los del Consejo Civil luciendo nerviosos. «¿Todas las cosas no relacionadas con los ninjas? Pero, eso nos debilita como civiles, Okage-sama. Eso no parece justo», protestó Yamada mientras el único ojo revelado de Danzo se entrecerraba. «Esta es una aldea ninja, Yamada-san. Cuando se trata del bienestar de Konoha, los ninjas aquí son lo primero. Nosotros somos los que luchamos por esta aldea. ¿Quiénes la defendemos? ¿Quiénes sangran por ella? Mueren por ella. Lucha en guerras por ello. Cuando llegue el momento de elegir qué lado de la mesa se debe dar más y cuál se da menos, el lado ninja siempre recibirá más por esa sola razón». Dijo Danzo fríamente sabiendo que los músculos de la aldea necesitaban mantenerse fuertes. Si los civiles tuvieran problemas con eso, bueno, podrían irse después de que les borraran la mente y les incautaran la mayoría de los bienes de su familia. Un pequeño precio a pagar para salir con vida del pueblo. Oficina del Hokage algún tiempo después. «Okage-sama», comentó Jiraiya con voz seria mientras veía al hombre entrar con Omura, Koharu y Tsunade. «Supongo que estar aquí significa que la información sobre Akatsuki ha sido traída a su atención», preguntó Danzo antes de sentarse en su silla con una sensación de deleite incluso después de tanto tiempo. «En realidad no. Mis preocupaciones son con respecto al futuro de Konoha y las señales de que algo malo está saliendo. Algo que pensamos que habíamos dejado atrás», respondió Jiraiya con Danzo frunciendo el ceño mientras Omura y Koharu estaban a ambos lados del halcón de guerra. Tsunade se sentó junto a su compañero Sanin. «¿Y qué amenaza encontró su red de espías?», preguntó Danzo con Jiraiya luciendo nervioso. «No fue tanto como mi red de espías, sino que el sapo mayor tuvo una visión. Una que rodea la oscura profecía que predijo hace 5 años», respondió Jiraiya con Danzo frunciendo el ceño y los demás también. «No estas tonterías de nuevo. Si te lo hemos dicho una vez, te lo hemos dicho 1000 veces, Jiraiya. No puedes confiar en las visiones y profecías predichas de las invocaciones. Especialmente en aquellos que claramente fuman demasiado opio en su tiempo libre como lo hace el tuyo», dijo Omura en tono de regaño. «Estoy de acuerdo con Omura. Tratamos este problema hace años eliminando la fuente de estas profecías. Todo lo que el sapo mayor ve ahora es claramente el trabajo del opio y su mente se desvanece», agregó Koharu con Jiraiya pasando su mano por su cabello. «A menos que Jiraiya tenga más cosas que decirnos», ofreció Tsunade mientras Jiraiya asentía. «Hay más», dijo Jiraiya mientras Danzo entrecerraba los ojos. «Bien, ¿qué es esto?», preguntó Danzo mientras se preguntaba si podrían usar esto como un medio para fortalecer a Konoha de alguna manera. «Mis espías me informaron los lugares y negocios fuera de Konoha, que todavía trabajan con nosotros para proporcionar clientes, y la financiación está cortando todos los lazos», respondió Jiraiya mientras Danzo sentía que su rostro se ponía ceñudo. «Ridículo. No se atreverían. Tenemos agentes para eliminar a esas personas si deciden tomar este curso. Sin mencionar que todos estos negocios han estado trabajando para nosotros desde la época del Shodaime Hokage», exclamó Koharu mientras los demás asintieron. «Eso es lo que pensé también. Así que investigué un poco. En los últimos 4 meses, el sapo mayor ha tenido la misma visión.
La misma profecía oscura sucediendo una y otra vez durante noches y noches. Durante esos 4 meses completos, el rumor de una fuerza oscura ha ido creciendo y moviéndose a través de los países elementales. Uno susurra secretos sobre los tratos pasados de la aldea. Oscuros secretos que pocos deberían conocer. De hecho, las únicas personas vivas que deberían conocer estos oscuros secretos. Están en esta habitación, respondió Jiraiya mientras los demás se miraban unos a otros por un segundo como para ver si habían sido ellos los que habían revelado esos secretos. ¿Seguramente no estás sugiriendo, alguno de nosotros es un traidor? Preguntó Omura mientras Jiraiya se encogía de hombros. No sé qué creer con respecto a nuestro pequeño grupo aquí que tiene un traidor en sus filas, ya que dudo que alguien aquí sea tan estúpido. Lo que sí sé es que las personas a las que les dijeron estos susurros han decidido dejar de hacer negocios con nosotros. Para el final de la semana. Y no solo ellos. Todos y cada uno de los países con los que somos oficialmente considerados neutrales en términos de relaciones, que han sido nuestros aliados secretos, y como una línea de defensa durante las pasadas guerras shinobi ya no será eso para nosotros. Lo que me preocupa es la única conexión que todos comparten, respondió Jiraiya con la noticia hasta ahora haciendo que Danzo, Koharu, Omura y Tsunade parecieran perturbados por esta información hasta el momento. ¿Y cuál es la conexión? Preguntó Danzo con Jiraiya suspirando pesadamente. Estos lugares eran y aparentemente todavía son leales al clan Uzumaki. El clan que nosotros como un todo en términos de un pueblo abandonado en la segunda guerra shinobi poco después de que Sensei se convirtiera en Hokage, respondió Jiraiya mientras Danzo fruncía el ceño al recordarlo. Fue una decisión mutuamente acordada por todas nuestras partes, Jiraiya. ¿Cuál fue el punto de tratar de apoyarlos durante el esfuerzo de guerra? Teníamos el Kyubi. Teníamos varios maestros del sello prominentes. Ya no los necesitábamos. Cuando una alianza ya no tiene valor, lo terminas. El hecho de que fuera en tiempo de guerra es irrelevante y ni siquiera debe ser considerado por nadie como un factor para ello, afirmó fríamente Danzo ya que veía alianzas con otras personas, países y otras aldeas shinobi como Jinchuriki. Un medio para un fin. Tales alianzas eran herramientas para ser utilizadas y luego desechadas cuando el valor ha seguido su curso por completo. El clan Uzumaki era una amenaza para Konoha. Danzo siempre pensó de esa manera después de ver a Uzumaki Mito superar a su esposo en una pelea una vez. El Shodaime Hokage de todas las personas. Golpeado por su esposa de un Uzumaki en un combate. Incluso Tobirama Sensei admitió abiertamente que, si bien su hermano era el Senju más fuerte que jamás haya vivido, Mito era aún más fuerte y más poderoso que su esposo. Y ni siquiera usó el poder del Kyubi. Ella selló el Biju dentro de sí misma para mantenerlo alejado del clan Uchiha y de cualquier otra persona que desee usarlo para la guerra. Danzo encontró que la mujer y su clan no solo eran una amenaza para Konoha, sino que sus acciones al no usar al Biju durante un tiempo de guerra eran un insulto al propósito de tener un Jinchuriki. Estaban destinados a la guerra sin importar la razón para sellar a un Biju en una persona. Una vez que una persona se convertía en Jinchuriki, debía ser entrenada y utilizada para la guerra. Periodo. Aún así, traté de hacer que mis contactos cambiaran de opinión. Pero parecieron ignorarlo. Como si Konoha ya no tuviera los medios o el músculo para ganárselos, respondió Jiraiya mientras Danzo fruncía el ceño al escuchar esto. Dejando a un lado los problemas económicos, Konoha todavía tenía mucha fuerza para hacer ciertos negocios, y los clientes fuera de la aldea trabajaban para ellos. Danzo tendría que recordarles a estos tontos lo que significa enfadarlo. ¿Qué significa esto para usted? Preguntó Koharu ya que sabía que Jiraiya era buena para leer personas y situaciones mejor que la mayoría. Significa que nuestros antiguos colaboradores fuera de la aldea tienen un nuevo amigo. Uno que no es amigo de Konoha. Uno que los ha convencido de que tiene la fuerza para protegerlos de cualquier represalia que podamos infligir por esta traición. Para nosotros, concluyó Jiraiya con Omura y Koharu asintiendo, lo que significa que tendremos que demostrar que nuestra fuerza supera con creces a la de nuestros enemigos. Averigua quiénes son Jiraiya. Primero nos moveremos contra nuestro nuevo enemigo, luego contra nuestros ahora antiguos clientes y los tratos comerciales que están fuera de la aldea. Son removidos, nuestros propios agentes se moverán para hacerse cargo de ellos y brindarnos más apoyo financiero, ordenó Danzo mientras Jiraiya asintió. Ya estoy trabajando en eso. No debería tomar mucho tiempo. Supongo que algún Uzumaki pícaro que estaba deambulando, guardando rencor contra nosotros, y quería llamar a algunos de sus viejos favores.
Una vez que tenga un nombre y ubicación, te dejaré tomarlo desde allí, respondió Jiraiya antes de irse. Deberías haber esperado hasta que saliera del coma antes de autorizar la ejecución de Uzumaki Naruto, dijo finalmente Tsunade al Hokage. Estaba siendo rebelde. Incontrolable. Y cuando llegó el momento de cumplir con su deber con Konoha, envió a su esposa e hijo lejos para que no pudieran ser útiles para la aldea como lo exigía su propósito en la vida, respondió Danzo con el ceño fruncido de Tsunade. El niño eso más bien fue un héroe para muchos fuera de Konoha. Si hubieras esperado y simplemente lo hubieras mantenido encerrado, podríamos haber manejado las cosas de manera diferente. ¿Cuántas alianzas y acuerdos comerciales obtuvimos gracias a él? ¿Cuántos perdimos? ¿Cuándo lo pasaste a espada? ¿O debería decir, fuego? Preguntó Tsunade ya que no estaba en desacuerdo con que Danzo hiciera lo que hizo, solo el momento. No cuestiones al Hokage así Tsunade. Dijo Koharu mientras Tsunade fruncía el ceño al viejo murciélago. ¿Y por qué no? Lo hizo muchas veces cuando yo era el Gondaime Hokage. También ustedes dos que estaban a su lado. Así que no se atrevan a regañarme por hablar fuera de turno cuando ustedes tres lo hicieron mucho. De las veces en las que Sensei y yo éramos Hokage. Si puedes repartirlo, entonces puedes tomarlo, y si no puedes tomarlo, entonces retírate. Dijo Tsunade mientras miraba a la anciana a los ojos. Niño insolente. Incluso después de todo este tiempo sigues actuando como mi mejor. Claramente lo obtiene de su abuela. Mi edad y experiencia me califica para hacerlo cuando eras Hokage, pensó Koharu mientras miraba a Tsunade. Tsunade cuestionando mis acciones a un lado, tenemos que discutir el tema del programa médico que querías implementar, comentó Danzo con Tsunade mirándolo. ¿Y qué hay de eso? Estos médicos reducirán las muertes y el costo de entrenar a los nuevos ninjas que producimos de la academia, dijo Tsunade con Danzo asintiendo. De acuerdo. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, nuestra financiación para programas tan importantes solo nos obstaculizará. Tenemos que elegir ser fuertes ofensivamente con ninjas altamente calificados o defensivos con médicos. Prefiero que Konoha sea la punta puntiaguda de la espada. Sobre el de un escudo, dijo Danzo con Tsunade frunciendo el ceño al tener su programa cerrado una vez más y ni siquiera durante un tiempo de guerra real. Debería haberlo puesto en marcha cuando Konoha estaba mostrando una gran cantidad de fuerza y prosperidad. Ya veo. Si eso es todo, me voy a ocuparme de algunas cosas por mi cuenta, respondió Tsunade antes de que ella se levantara y se fuera. Tsunade. Maldita mujer. Ella no respeta a sus mayores y la sabiduría que poseemos, dijo Koharu mientras Amura asintió y Danzo simplemente parpadeó. Déjala ir Koharu. Su enojo no es del todo injustificado. Veo el mérito de su programa médico. Si bien los ninjas son herramientas, los que reparamos para que duren más, pueden usarse más tarde en el campo para futuras misiones. Comencé el programa yo mismo si no fuera por la situación financiera en la que se encuentra Konoha. Hiruzen debería haberlo hecho durante el conocido tiempo de paz que Konoha tuvo durante más de una década, respondió Danzo ignorando el hecho de que él y otros se habían opuesto a Hiruzen en varias ocasiones. Y había estado obstaculizando al hombre antes de su muerte por las manos de Orochimaru. De todos modos, somos sus mayores, Danzo. Tsunade debe respetarnos pase lo que pase. Me niego a que esa mujer me trate como si fuera su igual. Me niego a verla como mi igual en este pueblo, comentó Koharu enojado mientras nunca le gustó la mujer más joven simplemente porque Tsunade había hecho tanto en su vida como ninja. Eclipsó por completo la carrera de Koharu y la anciana estaba celosa de ese pequeño hecho casi desconocido. Déjalo ir Koharu. Tsunade te respeta como un ninja. A ella simplemente no le gusta tu opinión e intenta derribar a la mujer cuando expresa una opinión, respondió Danzo con Koharu frunciendo el ceño un poco. Ella todavía es una mocosa a mis ojos, pensó Koharu con amargura. Uzu 2 meses después. Naruto barra Sauron se movía a través de lo que alguna vez fueron las ruinas de la casa de su clan. Para mantener oculto el contenido de las ruinas, usó su creciente fuerza para lanzar un genjutsu y lo mezcló con un hechizo de ocultación. El vasto conocimiento de su clan estaba enterrado bajo tierra, escondido de forma segura para proteger los secretos de las fuerzas externas y los invasores que buscaban reclamarlo como suyo. No es que pudieran obtenerlo, incluso si los enemigos del clan Uzumaki encontraran la gran riqueza de conocimientos, estaba protegido por una gran variedad de sellos. Afortunadamente, los sellos mismos no pudieron detenerlo debido a que su espíritu sin forma no tenía real, bueno, forma sería el término correcto. Como tal, había pasado muchos días leyendo e investigando el extenso material que poseía el clan Uzumaki sobre todos los temas.
Lo que Naruto realmente estaba buscando era algo relacionado con traer de vuelta a los muertos o al menos darle un maldito cuerpo para tener una forma física. Lamentablemente, aunque el trabajo que poseía el clan Uzumaki era extenso, no tenía nada sobre el tema de la otra vida que realmente pudiera usar. Aparentemente, todo ese conocimiento fue enviado a Konoha con Uzumaki Mito, ya que se mencionó de pasada una referencia a un antiguo santuario conectado con el Shinigami. No solo eso, sino que había otra referencia a un jutsu que hizo el segundo Hokage durante su vida. Si lo que recordó el antiguo señor oscuro, el Sannin Orochimaru usó ese jutsu para traer de vuelta a los dos primeros Hokages para luchar contra el tercero, el Edo Tensei. ¿Pero podría arriesgarse a ir a Konoha? Él era una sombra informe. El antiguo señor oscuro de la Tierra Media dudaba que incluso un Hyūga pudiera verlo con sus ojos. ¿Pero podría arriesgarse? Naruto barra Sauron solo había estado así durante 6 largos y casi agonizantes meses. Susurrar a los oídos de aquellos que él conocía podría volverse contra Konoha por las mentiras y la traición que la aldea provocó en el mundo. Estaba apuntando a todos y a cualquiera en los países elementales. Faltanin. Samurai. Bandidos. Incluso los ladrones que se encuentran en los barrios marginales de cualquier civilización se sintieron atraídos por su causa. Cualquiera que pudiera sentir sería manipulado para su causa. Su propósito era hacer la vida de los que estaban dentro de Konoha completamente miserables. El antiguo señor oscuro de la Tierra Media se había ocupado de conocer bastantes secretos sucios dentro de Konoha mientras crecía allí. El plan original había sido usarlo en los consejos, jefes de clan e incluso en el Hokage dado en ese momento si alguna vez intentaban negarle lo que quería. Años más tarde, aprendió bastantes secretos más gracias al diario secreto de Sandaime Hokage escrito desde el nombramiento original del anciano como Sandaime Hokage, y continuó escribiendo en él cuando salió de su retiro después de la muerte de Yondaime Hokage. A saber, el abandono del clan Uzumaki durante la Segunda Guerra Shinobi cuando más se necesitaba ayuda. Con tanta suciedad encerrada en su mente lista para ser utilizada, Naruto barra Sauron se había lanzado con su cuerpo informe al mundo que no había visto en mucho tiempo, para él. Difundir rápidamente la noticia de los pecados pasados que Konoha había cometido con las personas desprevenidas que alguna vez los llamaron amigos. Influir en las mentes de quienes lo rodean para plantar los símbolos necesarios en lugares donde podría invocar Nature Chakra como lo hizo en la Tierra Media. Si bien su poder aumentaba a un ritmo lento pero constante, la palabra clave era lenta y no estaba lista para una confrontación. Pero la posible recompensa era inmensa, ya que Naruto barra Sauron creía que el Edo Tensei sería crucial para su éxito. Entonces, ¿se atrevió a arriesgarse a ser detectado? Incluso si solo por un momento por algo que solo Konoha tenía. Su fuerza de recuperación estaba tardando más de lo esperado. Sin el anillo de poder, su fuerza actual apenas lo sostenía, y el ex Jinchuriki se preguntaba qué tenía que hacer a continuación. Pero necesitaba ese jutsu. Aunque solo sea para mezclarlo con sus propios hechizos de convocar espíritus muertos y lograr el regreso de sus parientes al mundo de los vivos. Necesitaba que estuvieran en cuerpos sólidos. Decidido, el antiguo señor oscuro de la Tierra Media se movió a toda velocidad a través del agua para dirigirse a su destino. Afortunadamente, el símbolo que muestra su marca colocada para recolectar Nature Chakra también actuó como un medio para que él se moviera de un punto a otro. En cierto modo, era como el Iraisin no Jutsu, pero por el de un espíritu. Konoha Duo Dais Laterni Uffall. Cuando la forma de Naruto barra Sauron llegó a Konoha, sintió una sensación de alegría al ver a la aldea en un estado de lo que parecía desesperación. Por lo que había podido reunir durante sus propias investigaciones desde que regresó, Naruto barra Sauron se había enterado de la caída en desgracia de Konoha y de cómo se perdió todo, desde las alianzas hasta los clientes y los acuerdos comerciales. Todo lo que quedaba eran clientes que tenían que hacer negocios con Konoha. No porque quisieran hacer negocios con Konoha, y ya los estaba quitando por completo del ya debilitado agarre de Konoha. O mejor dicho, él iba a ser pronto en unas pocas semanas con lo que estaba previsto para el pueblo. Moviéndose rápidamente a través de la aldea, su forma pasó desapercibida para todos los que estaban fuera tan tarde en la noche en Konoha. Algunos de los ninjas sintieron un escalofrío subir por sus espinas y algunos buscaron el sentimiento, pero no encontraron nada que pudieran decir que fuera la fuente. Todos los perros en las perreras del clan Inuzuka gimieron y gimieron en voz alta cuando la presencia pasó por la casa del clan.
Los insectos del clan Aburame se movían dentro de sus colmenas, la larva moviéndose instintivamente hacia la reina de ellos en busca de consuelo y seguridad para la presencia invisible que tanto los asustaba. Incluso los bebés profundamente dormidos se despertaban y lloraban para que sus padres acudieran a ellos por el anhelante deseo de estar protegidos de lo que fuera que los había despertado. Naruto barra Sauron tenía la intención de ir a la Torre Hokage de inmediato, pero se detuvo por un breve momento de curiosidad y decidió ver cómo le estaba yendo a su antiguo maestro de la academia, Iruka. El hombre había decidido ponerse del lado de Konoha por encima de él a pesar de que estaba mal y Naruto barra Sauron no podía perdonarlo. El hecho de que lo hiciera abiertamente frente a él e incluso escupir en el suelo frente al antiguo Jinchuriki fue una traición que el espíritu de la masa sombría pretendía devolver mil veces al hombre a su debido tiempo. Moviéndose con el propósito de saciar su curiosidad, Naruto barra Sauron entró a la casa de Iruka con facilidad y sintió que el hombre estaba dormido en el piso de arriba. Y él no estaba solo. Moviéndose rápidamente, el antiguo señor oscuro de la Tierra Media entró en la habitación de su antiguo maestro y vio algo que nunca pensó que sería verdad. Umi no Iruka estaba durmiendo con Mitarashi Anko. Los dos estaban claramente desnudos, pero las sábanas cubrían la mayor parte de su desnudez. En una mano de Anko, sobre el cuerpo de Iruka, había un anillo con un bonito diamante brillante. Por lo que parece, los dos habían estado casados durante bastante tiempo y eran muy felices juntos. No por mucho tiempo. Moviéndose hacia la cama, vio a Anko temblar levemente, tratando de acercarse a Iruka, y al propio Iruka haciendo lo mismo. Una pequeña risa ronca salió de la forma de Naruto barra Sauron mientras su ser informe descendía hasta quedar justo encima de sus caras. Primero se centró en Iruka. ¿Crees que tu vida juntos es una vida de felicidad y alegría? Pronto te la quitaré como tú hiciste con la mía. Traeré destrucción y terror a esta aldea. Traeré sobre ti miseria y muerte. Te robaré la vida que tienes y la vida que querías. Te negaré todo lo que quieras y tomaré todo lo que tengas para ofrecer. Dijo Naruto barra Sauron con su voz ronca mientras Iruka gemía instintivamente de miedo y comenzaba a sudar mucho. Si tuviera el poder de sonreír, Naruto barra Sauron lo habría hecho, y habría sido algo verdaderamente malvado de contemplar. Volvió su atención a Anko y sintió algo más en la mujer que hizo que el ex Jinchuriki deseara poder sonreír. Es justo que te niegue la felicidad, Anko-san. Después de todo, ¿por qué una puta como tú debería tener una familia? ¿Por qué una mujer como tú debería saber amar? No mereces ser amada por nadie. Ni por tus padres, ni por Iruka, y ciertamente no el niño que actualmente está creciendo en tu vientre. Un niño que llegará a odiarte. Te resentirá. Te mataré. Comentó Naruto barra Sauron mientras Anko se retorcía en su cama y claramente no le gustaba lo que estaba escuchando. La masa sombría se lanzó a matar. Después de todo, cualquier mujer como tú, que traiciona a personas como ella por meros pedazos de aceptación en la mesa es simplemente patética. Tu hijo te verá por lo que realmente eres en esta vida, Anko-san. Él verá que eres un mentiroso. Un traidor. Un mentiroso. Y sobre todo, un asesino. No me sorprendería que un día te matara tu propio hijo. Sería una muerte tan triste y lamentable para ti. Por tu enemigo más allá de los muros de Konoha, sino más bien, a manos de tu propia descendencia. Aquel a quien le diste vida. Aquel a quien criaste. Nombrado. La hoja mientras te ve morir. Exclamó Naruto barra Sauron directamente en el oído de Anko antes de desaparecer instantáneamente momentos antes de que Anko se despertara repentinamente gritando lo suficientemente fuerte como para despertar a Iruka de su propia pequeña pesadilla. Estaba tan oscuro en la habitación, ni ella ni su amante vieron la masa sin forma en sombras sobre ellos, flotando sobre ellos por un segundo antes de irse. Moviéndose a través del pueblo hasta la Torre Hokage, el espíritu del que una vez ejecutaron solo por ser un Jinchuriki, y supuesta amenaza para Konoha, entró en la oficina del Hokage. El lugar estaba tal como lo recordaba. Un escritorio, un sofá, la silla del Hokage, las sillas para los invitados y las 5 fotografías de Hokages pasados en la pared detrás de la silla del Hokage. Disparando una rama oscura que no tenía una forma real en la pared, Naruto barra Sauron rompió los sellos protectores de seguridad que rodeaban la caja fuerte que sostenía el pergamino de sellado prohibido, y agarró el pergamino grande antes de absorberlo en su ser. En un instante, se le dieron a conocer todos y cada uno de los jutsu del pergamino prohibido.
el nivel de clase, los medios para usarlos y la razón por la que algunos de ellos estaban prohibidos en primer lugar. Y, por supuesto, el conocimiento sobre el Shadow Clone Jutsu relacionado con sus grandes requisitos de chakra era necesario para crear uno, y mucho menos un ejército. Junto con el hecho de que los recuerdos de dichos clones se envían al original cuando se disipan. Incluso había una pequeña anotación en la parte inferior que indicaba que este jutsu era el jutsu principal utilizado para los miembros del clan Uzumaki debido a las altas reservas de chakra que les imposibilitaban el uso del jutsu clon normal. También se notó que cualquier Uzumaki que tomara los exámenes ninja de Konoha conocía este jutsu porque era el equivalente del clone jutsu para ellos. Si Naruto barra Sauron pudiera fruncir el ceño, lo habría hecho al ver esa pequeña información entrar en su mente y estar hirviendo de rabia. Ellos sabían. Sabían que necesitaba ese jutsu y se lo ocultaron. Todo su chakra y ellos predicaron la necesidad de control. Chakra controla esto. Y los chakras controlan eso. Da. Idiotas todos. ¿De qué sirvió todo ese control cuando tienes más chakra corriendo por tu sistema que todos los Hokages anteriores juntos? Lo que hizo que las cosas fueran más molestas fue el hecho de que este era un jutsu destinado a ayudar al clan Uzumaki cuando Tobirama se convirtió en el segundo Hokage y el hombre notó que los miembros del clan Uzumaki en Konoha no podían hacer el jutsu clon. De ahí porque Tobirama creó el Shadow Clone Jutsu para que el clan Uzumaki pudiera hacer uso de sus vastas reservas de chakra. Tienes mucho que responder por Konoha. Mucho por lo que responder. Y no solo a Ganzo o sus lacayos. Pero el Sandaime Hokage también. No pienses ni por un momento que la barriga del Shinigami te mantendrá a salvo de mi ira, anciano. Te sacaré mi libra de carne. De una forma u otra, pensó Naruto barra Sauron con enojo antes de decidirse a enviar un mensaje a Ganzo y Konoha. Era arriesgado, pero nunca rehuía el riesgo. Como Sauron, se arriesgó a poner la mayor parte de su fuerza dentro del anillo de poder. Se arriesgó a rebelarse ante el Consejo Blanco en Dol Guldur cuando ni siquiera estaba a pleno rendimiento. Era Uzumaki, Naruto y Sauron el Grande, todos enrollados en uno. Invocando el poder que tenía, Naruto barra Sauron lo desató en una onda de choque repulsiva que destruyó toda la oficina y activó muchas alarmas en toda la torre. Sin duda, el lugar pronto estaría lleno de Konoha Shinobi y tomaría esto como un ataque de algún enemigo imprevisto. Pero Naruto barra Sauron aún no había terminado. Le había drenado algo de su fuerza, pero la masa espiritual de sombra no había terminado con esta habitación. Destruir la oficina era solo una parte de su mensaje a Konoha. Quería infundir un nuevo nivel de miedo en los corazones de sus enemigos. Hágales saber que la amenaza que ignoraron no ha desaparecido. No muerto. Tomando una pierna rota de una silla, comenzó a grabar su mensaje en la pared con la menor cantidad de daño. Konoha la mañana siguiente. La aldea se había cerrado desde la explosión de anoche. Todos los Jounin ninja en adelante estaban barriendo el bosque alrededor de Konoha. Buscando al responsable del ataque a la torre Hokage. A los clasificados Chunin se les ordenó que se coloquen en una posición defensiva para proteger lugares clave como la academia, la armería, las puertas de la aldea en las cuatro esquinas y cualquier otro lugar que su Hokage les ordenara proteger. El propio Hokage se encontraba actualmente en medio de lo que era la zona cero después de la explosión de anoche. Los Anbu también estaban en la habitación para vigilarlo y buscar pistas sobre quién fue el responsable de este insulto. Algunos de los mejores del clan Hyūga, Aburame e Inuzuka estaban en esta sala. Buscaban, olían y detectaban cualquier cosa y todo lo que pudieran encontrar que los llevara al culpable. Sin embargo, hasta ahora, no encontraron nada. Nada. Caminando hacia donde estaba su escritorio, Danzo decidió mirar esto desde otro ángulo y ver no lo que estaba destruido, sino más bien, lo que faltaba. Se concentró en la pared donde una vez estuvo ubicado el pergamino de sellado prohibido y apretó la empuñadura de hierro de su fiel bastón. El rostro vendado del hombre palideció levemente ante la idea de que la posesión más preciosa de Konoha fuera arrebatada de Konoha y de él en este momento. Tantos secretos. Tantos jutsus, cada uno más precioso que el último desde la época del Shodaime Hokage. Perdió. Robado. ¿Pero por quién? ¿Quién pudo haber hecho esto? Hokage-sama. Encontré algo. Exclamó un Hyūga mientras estaba cerca del escritorio volcado detrás del Hokage. ¿Qué es? Demandó Danzo mientras se giraba y veía al Hyūga poner el escritorio en posición vertical. Aquí está escrito un mensaje. Posiblemente del atacante, dijo el Hyūga mientras Danzo se movía hacia donde estaba escrito el mensaje y se detuvo rápidamente cuando su ojo visible lo vio por sí mismo. ¡No! No podría ser él.
pensó Danzo mientras sujetaba su bastón aún más fuerte. El mensaje estaba toscamente grabado en el escritorio, pero era lo suficientemente claro como para que Danzo lo entendiera, y no le sentó nada bien. He devuelto a Danzo. Te dije que mantendría mi promesa. Pensaste que la muerte podría retenerme, pero estabas equivocado. Ahora veremos quién teme verdaderamente a la oscuridad y a la muerte. Debajo del mensaje había un símbolo grande. De alguna manera fue tallado en la madera y hecho para que pareciera de color naranja rojizo a pesar de que la parte interna de la madera del escritorio no era de ese color. Era la forma tosca de un ojo. ¿Qué significa todo esto, Okage-sama? ¿El mensaje? ¿El dibujo del ojo? ¿Sabes quién es? Preguntó el Hyūga Ambu mientras Danzo no dijo nada. No debes hablar de esto con nadie. ¿Entendido? Dijo Danzo con firmeza. Pero, Okage-sama, respondió el Hyūga, pero fue silenciado por la mirada en el rostro del hombre mayor. Nadie debe saber sobre este mensaje. Destruyan el escritorio. Todos han jurado guardar silencio. Si alguno de ustedes habla de lo que está escrito aquí, haré que usted y su familia sean ejecutados por traición. Dijo Danzo antes de salir de la habitación a paso rápido. No podía ser él. Simplemente no podía. Su cuerpo ardió. Su espíritu enviado al infierno. Él estaba seguro de ello. No había forma de que ese mocoso estuviera de alguna manera vivo y buscando venganza. Y sin embargo, la oscura profecía que Jiraiya les había advertido hace años. Y luego, nuevamente, ayer, el sapo mayor aparentemente lo ha estado teniendo durante varios meses. Meses. Pensó que una vez que se destruyó la fuente de la profecía, ¿habría que preocuparse por la profecía en sí? Entonces, ¿cómo fue que Uzumaki Naruto todavía estaba vivo para cumplirlo? Fue en ese momento, Shimura Danzo sintió un escalofrío muy frío, y un escalofrío de origen humano trepando por su anciana columna. Su brazo derecho sosteniendo su bastón tembló. El sudor comenzó a bajar por su frente. Incluso sus ojos Sharingan parecían temblar nerviosamente. El hombre tuvo el repentino deseo de dibujar un kunai y atacar salvajemente la aparición invisible que estaba seguro que flotaba alrededor de la torre Hokage. No me vencerás, muchacho. Tengo mucha más experiencia en el trato con los demás. Soy el verdadero maestro de las sombras, pensó Danzo enojado mientras trataba de aplastar el miedo que su mente estaba sintiendo en ese momento. El miedo era debilidad. Estaba más allá de la debilidad. Una semana después, Naruto barra Sauron flotó por todo el centro de la plaza del pueblo que había estado en ruinas desde la segunda guerra Shinobi y solo a través de sus manipulaciones se había reparado un poco. Todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero el progreso era un progreso, y tales esfuerzos para hacer las reparaciones con su poder eran costosos para su fuerza. Solo podía absorber hasta cierto punto el chakra de la naturaleza del mundo cada día en su presencia informe. Demonios, le tomó 4 siglos solo en Dolgundur sin interferencias para recuperar una buena parte de su fuerza, y pasó todos los días absorbiendo las energías mágicas que poseía la Tierra Media. Le debemos todo por traernos de regreso, mi señor. Gracias, respondió un ninja Uzumaki que apareció ante la masa en sombras e hizo una reverencia. Ah, sí. Uno de los miembros del clan Uzumaki, que eran sus parientes, lo había traído de regreso usando el Edo Tensei y sus habilidades en hechicería que una vez usó para convocar a sus espectros del anillo en la Tierra Media. Otro momento agotador para él. Había sido agotador convocar a uno de regreso de la Tierra de los Muertos. Pero un pequeño escuadrón de ellos casi lo redujo a la nada. Necesitaba acelerar su recuperación. Solo haciendo eso, Naruto barra Sauron se levantaría de nuevo y obtendría su venganza. Estamos creciendo lentamente en número. Creciendo en fuerza. Pero todavía hay mucho por hacer. Necesitamos reunir más poder, respondió Naruto barra Sauron con su voz ronca mientras el Uzunin asintió. Sí. Ya hemos comenzado a reparar las forjas según su pedido. Debería estar listo para usted en los próximos días, mi señor, respondió el Uzunin sin que le dijeran el nombre de su nuevo maestro. Solo que la masa informe fue una vez un Uzumaki como ellos. Traicionado como ellos. Bien. Se necesitará el metal y el fuego de la montaña Uzu. También está el tema del santuario Uzumaki en Konoha, respondió Naruto barra Sauron con el Uzunin asintiendo. El que rodea al Shinigami. Lo sé, respondió el Uzunin. Cuando tengamos suficiente de nuestra familia, quiero que se envíe un equipo especial al santuario. Necesito el poder detrás de él. Konoha no es digno de tener tal poder en su aldea, dijo Naruto barra Sauron mientras Uzunin asintió. Sí, mi señor, respondió el Uzunin. ¿Has colocado los marcadores donde te pedí?
Preguntó Naruto barra Sauron con el Uzunin asintiendo. Sí, mi señor. Los marcadores se colocaron en áreas clave alrededor de Uzu, en Nami y en varios otros países menores en este momento, para evitar ser detectados por los países más grandes, donde se encuentran las cinco principales aldeas Shinobi, respondió el Uzunin mientras sentía su el maestro estaba complacido. Bien. ¿Recuperaste la espada de Momochi Zabuza y la máscara de Aku en Nami por mis órdenes? Preguntó Naruto barra Sauron con el Uzunin negando con la cabeza. Probamos con mi maestro. Pero alguien se metió con la espada hace algún tiempo. Y la máscara que mencionaste fue destruida. Estaba en muchos pedazos. Más de lo que dijiste que habría. Era como si alguien hubiera aplastado o lo aplastó para hacer una declaración de algún tipo, dijo el Uzunin con el humor de su maestro ahora agrio. ¿Trajiste las piezas? Preguntó Naruto barra Sauron con el Uzunin asintiendo y sacó un pergamino de almacenamiento y sacó la máscara rota. Tomó un poco de esfuerzo, pero pudimos juntar todos los pedazos rotos de las tumbas, dijo el Uzunin mientras observaba el zarcillo de sombra envolver la máscara en su forma negra antes de absorberla. No pasó mucho tiempo antes de que la máscara reapareciera en el centro de la masa de oscuridad sombría para formar lo que sería el rostro de Naruto barra Sauron. Averigua quién tiene la espada. Averigua quién rompió la máscara. Quiero un nombre para los tontos que tomarían lo que no aprecian. Ordenó Naruto barra Sauron al Uzunin, quien se inclinó aún más. Sí, mi señor. Lo haré de inmediato, respondió el Uzunin antes de irse. La masa sombría pronto giró su cabeza hacia el orbe colocado en una especie de pedestal con sellos en el pedestal diseñado para sostenerlo. Al igual que los orbes de los Kages y las piedras que todo lo ven de la Tierra Media, este podría espiar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Tomó un poco de esfuerzo de su parte, pero Naruto barra Sauron podría usar el orbe para encontrar a las dos personas en este mundo que significaban más para él que todos los países elementales e incluso el anillo de poder, su esposa Hinata y su hijo. Un hijo del que ni siquiera sabía el nombre y quería conocer, se veían tan felices desde su vista en el orbe. El niño heredó el color de pelo de su padre y su peinado puntiagudo. Por no hablar de la actitud enérgica del padre hacia la vida. Sin embargo, sus ojos eran de un tono azul claro, pero claramente estaba en posesión del Byakugan. Por el aspecto de las cosas, Hinata estaba demostrando que definitivamente era material de madre. Amar a su hijo. Criarlo bien. Asegurándose de que estuviera bien entrenado en las artes ninja a una edad tan temprana. Su hijo crecería fuerte. Siempre que nadie de Konoha descubriera a los dos en Spring Country y tratara de tomar uno o ambos contra su voluntad. No lo permitiría. Hinata era su esposa. Su hijo era el heredero del trono que tallaría los cuerpos de los enemigos muertos que desearan hacerles daño. Pero necesitaba un maldito cuerpo de Kami. También necesitaba el poder que viene con él. Con su cuerpo real destruido por el Fire Jutsu hace tantos años, usar el Edo Tensei no tendría sentido para traer al que una vez fue su espalda a la tierra de los vivos. Tendría que manifestar uno a través de pura fuerza de voluntad, magia y chakra una vez que se hubiera reunido lo suficiente. Al eliminar la imagen de su esposa e hijo del orbe, Naruto barra Sauron cambió las imágenes a la del Jiraiya de los Sannin. El hombre estaba tratando de averiguar qué estaba pasando en los países elementales con respecto a los últimos clientes restantes de Konoha que de repente los dejaron. Su llamado Sensei Padrino. Un padrino que nunca lo visitó una vez desde su nacimiento y solo se encontró con él por pura casualidad. Por casualidad. Si ese puto imbécil de Ebisu no lo hubiera llevado a las aguas termales y se hubiera peleado con Jiraiya, los dos nunca se hubieran conocido. ¿Y qué le enseñó el pervertido? Convocando. Simplemente convocando e incluso entonces fue un entrenamiento horrible en el mejor de los casos. Mierda, el hombre lo arrojó a un barranco para acceder al chakra de Kurama sin ninguna garantía de que tal movimiento funcionaría. ¿Y si no hubiera sido así? ¿Qué habría hecho Jiraiya entonces? La masa oscura en sombras cree que los Sannin probablemente se encogerían de hombros. Pensar en la pérdida de su nuevo alumno no fue gran cosa y simplemente volvió a espiar. Tendría que recordarle a Jiraiya el costo de ser tan idiota y traicionar a su familia. Pero todavía no podía hacerlo. Un día. Pronto incluso. Con cada día que pasaba, su creciente número de agentes en los países elementales establecía nuevos marcadores que le permitían absorber el chakra de la naturaleza. Escondidos, por supuesto, para evitar que los encuentren por casualidad, como lo había hecho Gandalf al entrar en el bosque Mirkwood cuando viajaba con los enanos a la montaña solitaria. Su símbolo allí había sido descubierto en una estatua élfica.
Su propósito había sido absorber las propiedades mágicas del bosque y evitar que su presencia fuera detectada por la poderosa vista que poseen todos los elfos. Y con cada día que pasaba ganaba fuerza, Naruto barra Sauron usaba su poder para traer de vuelta a más de sus parientes a la tierra de los vivos. Y no solo a ellos. ¡Oh, no! No planeaba detenerse con solo traer a sus parientes al redil. Este mundo sabría lo que significaba ser disciplinado y ordenado bajo su gobierno. Donde una vez fue un señor oscuro de la Tierra Media, esta vez Naruto barra Sauron sería el emperador de los países elementales. Y con su gobierno no solo necesitaría un ninja, sino un samurái. Muchos samuráis. ¿Y qué mejor samurái para servir a un gobernante oscuro como él que al de un samurái oscuro? Oficina del Hokage. Días después, Danzo estaba sentado en su oficina restaurada con un renovado sentido de propósito. Frente a él estaban Jiraiya, Tsunade, Yashi, Omura y Koharu. Cada uno de ellos estuvo involucrado en toda la situación de Naruto hace años y por muy detestable que fuera admitir esto ante sí mismo, necesitaba su ayuda para manejar a Naruto. Cada uno de ellos tuvo algo que ver con el sufrimiento del niño y su eventual muerte, así que era natural que compartieran el problema de lidiar con el regreso del mocoso. No puedes hablar en serio. El Gaki está vivo. ¿Cómo es esto posible? Fue quemado vivo. Lo vi desde la distancia. Ni siquiera el Edo Tensei podría traerlo de vuelta si alguien quisiera intentarlo. Dijo Jiraiya en estado de shock, ya que no debería haber sido posible. Estoy de acuerdo. Su cuerpo fue destruido. Vi que el chakra de su cuerpo se desvanecía. ¿Estás seguro de que esto no es una estratagema de una aldea enemiga o alguien cercano a Naruto que busca ahora un momento de venganza contra nosotros? Preguntó Yashi mientras Danzo entrecerraba los ojos. El mensaje en el escritorio era explícito. Solo yo estaba allí cuando me dijo palabras similares ese día. Y el símbolo del ojo hecho en el escritorio era similar a los ojos del Kyuubi que mostró cuando mis hombres le prendieron fuego, dijo Danzo. Ya que a Yashi no le gustaba esto ni a los demás. Lo que me preocupa es el robo del pergamino de sellado prohibido. Muchos de los jutsus en ese pergamino están prohibidos por una razón, pero también algunos de ellos están diseñados específicamente para ser utilizados por el clan Uzumaki. Sensei los mantuvo encerrados en el pergamino prohibido por una razón y no quería que Naruto se apoderara de ellos hasta que estuviera seguro de que la lealtad del Gaki estaba realmente asegurada, dijo Jiraiya con Danzo frunciendo el ceño, ya que él también sabía esto. Y ahora es de su posesión. Esta es realmente una mala noticia, agregó Omura sabiendo que el mocoso vería las diversas anotaciones dejadas por Asirama y su hermano en términos de cómo el clan Uzumaki estaba destinado a usarlas. ¿Cómo lo contrarrestamos? Si de alguna manera llega a la noticia a todos sus antiguos aliados y amigos de su repentino regreso, será una guerra contra Konoha. Una guerra que no podemos ganar, dijo Koharu con Danzo frunciendo el ceño aún más. ¿Qué dice el anciano sapo? Preguntó Tsunade con Jiraiya negando con la cabeza. Me dice la misma maldita cosa. Que un ser sin forma de sombra irrumpirá a través de los países elementales. Que provocará las llamas de la guerra y consumirá a todos los que se encuentren en su camino. Que usará ese fuego como sus ojos y quemar a los que una vez lo traicionaron y quemaron, respondió Jiraiya mientras los demás en la habitación ahora se miraban con una expresión de inquietud en sus rostros. Entonces es Naruto. ¿Le expresaste esta posible teoría de que era él a los Toads? Preguntó Tsunade con Jiraiya asintiendo. Les dije. No estaban exactamente contentos conmigo ya que originalmente les mentí sobre cómo Naruto murió a causa de sus heridas después de pelear con Pain. Dejaron perfectamente claro que si es Naruto, no ayudarán a Konoha en una pelea. Tengo suerte de que me ayuden ahora, respondió Jiraiya mientras Danzo fruncía el ceño ante esta noticia, ya que siempre sintió que un animal invocador debería obedecer al invocador sin importar cuáles sean sus sentimientos personales sobre el que los trae a este mundo. ¿No podemos convocarlo en reversa ya que está vivo de alguna forma? Preguntó Koharu con Jiraiya negando con la cabeza. No funciona así. Todas las convocatorias hacen que su invocador firme su contrato con sangre. El nombre de Naruto fue tachado cuando fue asesinado. Incluso con su regreso milagroso a este mundo, no se puede deshacer o revertir una vez al día. El invocador está muerto. Esto fue para evitar que cualquiera que usara Edo Tensei hiciera que la persona resucitada usara sus invocaciones en una pelea, dijo Jiraiya mientras Danzo fruncía aún más el ceño, ya que no le gustaba eso a nivel táctico, ya que sentía que cualquier ninja regresaba con el Edo Tensei y luchó por Konoha debería tener esa habilidad. Entonces, si su cuerpo es destruido más allá de toda medida, ¿cómo regresará?
Preguntó Tsunade mientras Jiraiya se encogía de hombros. Honestamente, no lo sé. El sello que usó Minato podría tener algunos efectos secundarios poderosos que no conocemos o que ni siquiera él conocía. Tal vez tenga algo que ver con el Kyuubi. Muchas variables, respondió Jiraiya mientras que a los demás en la habitación no les gustó su respuesta. Incluso si fue uno honesto, ¿podrías derrotar a Naruto cuando lo enfrentes de nuevo? Aunque dudo que el mocoso haya ganado alguna fuerza real desde su regreso, no lo dejaría pasar por tener algo bajo la manga, cuestionó Tsunade mientras Jiraiya se encogía de hombros. Debería ser bastante simple. Dudo que el mocoso tenga algún poder real. No sin el Kyuubi que lo respalde. Después de todo, su cuerpo se ha ido así que lo que sea que esté usando ahora debería ser débil contra alguien como yo, respondió Jiraiya sabiendo si era necesario, podía usar el modo sabio y aplastar al mocoso para poner fin a la oscura profecía. Independientemente de cómo se haga, asegúrate de que el mocoso muera de forma permanente esta vez, y también si es posible, averigua cómo volvió de entre los muertos. Podría resultarnos útil en el futuro, respondió Danzo con Jiraiya asintiendo. Me pondré manos a la obra. Incluso me llevaré a Kakashi conmigo, respondió Jiraiya con Danzo burlándose del compañero de equipo elegido por el hombre. No digas el nombre de ataque Kakashi. Me ha caído muy lejos, dijo Danzo con Jiraiya y Tsunade frunciendo el ceño en desacuerdo. No es tan malo. Seguro que el hombre ha estado viviendo una vida solitaria, pero, respondió Jiraiya, pero una mano levantada de Danzo le impidió continuar. No me importa si vive una vida solitaria o no. Es su tardanza constante y la lectura de tus libros. Han ralentizado su mente y embotado sus reflejos. El hombre podría estar al nivel de Kage a estas alturas, pero en cambio se ha estancado, respondió Danzo con Jiraiya haciendo un ruido, diciendo que estaba de acuerdo con el hombre, pero que no le gustaba. Bueno, la pérdida de todos, pero un estudiante del equipo 7 ha golpeado duro al hombre. Aunque es más la partida de Sasuke más que la muerte de Naruto, comentó Jiraiya con Danzo sacudiendo la cabeza. Le advertí hace años sobre esto. Ahora es una mala excusa para un ninja. Gran parte de su potencial, desperdiciado. Exclamó Danzo ya que sentía que Kakashi en la raíz habría sacado a relucir el verdadero potencial del hombre, pero decidió mantener un poco de sentido de sí mismo. Un tonto hasta el final. Como su padre. Elegir camaradas en lugar de una misión. Da. Ninja no tiene amigos ni compañeros. Son soldados. Obedecen las órdenes y mueren cuando se les dice que mueran. Por eso Danzo se había propuesto asegurarse de que Sakumo se diera cuenta de este error antes de suicidarse. No solo eso, sino que al asegurarse de que la aldea en su conjunto se volviera en su contra por sus acciones nobles, el hijo de Sakumo buscaría hacer lo contrario como su padre, y no avergonzarse a sí mismo. Bueno, tal vez ver a Naruto de nuevo con la orden de matar al mocoso lo sacará de este lío en el que está, ofreció Jiraiya antes de irse para reclutar al hombre para la misión. ¿Jiraiya siquiera sabe dónde buscar al mocoso? Preguntó Tsunade con Konomura y Koharu encogiéndose de hombros como uno. Uno pensaría que estaban unidos por la forma en que actuaron algunas veces. Jiraiya usará su red de espías para encontrar cualquier indicio de Naruto. Una vez que lo hagan, debería ser un juego de niños matarlo una vez que hayan aprendido el secreto del mocoso para engañar a la muerte. Si lo hizo, respondió Danzo mientras aún se preguntaba cómo el niño regresó de ser quemado vivo. Con suerte, Jiraiya aprendería el secreto y se lo revelaría para que el propio Danzo pudiera usar este poder para volver más fuerte que nunca. Shimura Danzo. El Rokudaime y el que verdaderamente engañó a la muerte. Tenía un bonito anillo en los ojos de Danzo. Monte Uzu en el momento. En lo profundo de la montaña había un fuego retumbante. Un Uzumaki Nin y un maestro herrero llamado Uzumaki Hanzō estaban trabajando duro. Por orden de su señor y maestro Uzumaki Naruto, como finalmente se reveló a los miembros del clan devueltos a la vida, se forjaría un anillo de increíble poder para él. Y no hay un anillo ordinario en eso, pero un anillo de poder. Forjado en los fuegos debajo del corazón del monte Uzu. El metal más fuerte que Uzu le había traído a Hanzō para agregarlo a la mezcla. Un metal que estaría bañado en oro. Hanzō no sabía por qué su maestro insistía en tal creación. No le correspondía saber ni preguntar. Hizo su tarea con devoción. Elaborar un anillo para su maestro con la esperanza de que de alguna manera le devolviera un cuerpo digno de su majestad. La masa negra que era su maestro reveló cómo una vez renació como otra entidad y se hizo conocido por aquellos en la Tierra Media como Sauron.
cómo tenía la intención de librar la guerra contra Konoha y los países elementales en su conjunto para poner esta tierra de rodillas para que bajo su gobierno hubiera orden en el creciente caos que lo rodeaba. Para eso, el antiguo señor oscuro de la Tierra Media necesitaría usar el kunai, la espada, los jutsus y la inigualable maestría en sellos del clan Uzumaki. Con cada nuevo miembro del clan levantándose de la tumba y recibiendo una nueva vida casi a diario, el resto del clan no necesitó mucho para prometer su eterna lealtad. Con Uzu casi en pleno funcionamiento gracias a su poder, Naruto barra Sauron había podido enviar más agentes para espiar el mundo y obtener contactos para vigilar a sus enemigos. Es decir, los de Konoha. ¿Cómo va la forja? Preguntó Naruto barra Sauron con Anzo trabajando en su tarea sin siquiera mirar hacia atrás a la masa de sombra informe que flotaba detrás de él. Va bien, mi señor. Pronto, estará listo para que lo moldee a su gusto, respondió Anzo mientras se aseguraba de que el anillo fuera perfecto hasta el más mínimo detalle, ya que el más mínimo defecto podría ser usado contra su maestro en el futuro. Además, Anzo tendría que reiniciar de nuevo si hubiera uno. Bien. Infórmeme de la finalización del anillo en el momento en que haya terminado, ordenó Naruto barra Sauron antes de dejar a Anzo con su tarea. Moviéndose rápidamente a través de la aldea del clan de su madre, el ex Kyubi Jinchuriki dio a conocer su presencia en una casa perteneciente a un Uzumaki en particular. Una que estaba sentada en posición de Seiza, bebiendo té, y parecía estar esperándolo si su falta de conmoción por su llegada era una indicación. Esta mujer de aspecto serio también tenía el pelo rojo brillante y ojos grandes y sin pupilas. Llevaba un elaborado kimono de cuello alto con el símbolo Uzushiogakure en la parte posterior del obi que estaba atado alrededor de su cintura. Su cabello estaba arreglado en moños con horquillas y tres pasadores en la parte delantera. Ella también usaba un tono oscuro de lápiz labial rojo y tenía la fuerza de 100 sellos en su frente. También llevaba etiquetas con kanji escritos en las calcomanías de su cabello. ¿Su nombre? Fue Uzumaki Mito. Te ofrecería un poco de té, pero aún no tienes un cuerpo que puedas llamar tuyo. Solo ese Kiryu Turning Mask, comentó Mito mientras tomaba un sorbo de té. ¿Preferirías una sombra sin rostro? Preguntó Naruto barra Sauron con Mito frunciendo el ceño ante sus palabras. No, no me importa. Pero no me importa eso de cualquier manera. Aunque tengo mis preocupaciones sobre tus planes y acciones hacia Konoha. Era la casa de mi esposo, respondió Mito con Naruto barra Sauron flexionando un poco su masa. Y la casa crujiendo en el proceso. La casa de su esposo. La casa de su esposo dejó al clan Uzumaki para morir. La casa de su esposo me trató como si fuera basura. La casa de su esposo eliminó a nuestro clan de los libros de historia para que pudieran olvidarse de nosotros. La aldea de su esposo me ejecutó porque yo se negó a ser su arma o entregarles a mi esposa e hijo con un propósito similar. Respondió Naruto barra Sauron mientras su presencia parecía crecer en masa y miraba a Mito a través de la máscara. Lo sé. Pero mi esposo no eran ellos. Él me amaba como yo lo amaba a él. Luchar contra la aldea que ayudó a crear con Tobirama es doloroso para mis recuerdos que tenía allí cuando estaba con él, respondió Mito mientras Naruto barra Sauron se formaba retrocedió un poco, pero la presencia que estaba haciendo no era menos potente. El Konoha que conocías y que Hashirama construyó está muerto. Si tu esposo lo viera ahora, se pondría de nuestro lado en la guerra que se avecina, respondió Naruto barra Sauron mientras Mito fruncía aún más el ceño. No lo sabes, respondió Mito mientras la masa frente a ella se reía con una carcajada. Hashirama o Tobirama hicieron que los ninja perdieran sus emociones. Trataron a Jinchuriki como herramientas. Ejecutaron a Jinchuriki por pensar en la vida de sus familias. Traicionaron a su primo clan, del cual uno de ellos se casó con una mujer nacida. ¿Del clan de los primos? Preguntó Naruto barra Sauron con Mito negando con la cabeza. ¿Sabes que no lo hicieron? Respondió Mito mientras la temperatura en la habitación descendía. Y así es como sé que se pondrían de mi parte en este asunto. No son como los Uchiha. No son los tontos arrogantes dentro de las paredes de Konoha. Son lo opuesto a lo que es Konoha hoy, respondió Naruto barra Sauron mientras Mito miró hacia abajo y pensó en sus palabras en su cabeza. Él negociaría primero. Salvar vidas inocentes en la aldea antes de atacar, dijo Mito mientras Naruto barra Sauron se reían de nuevo. ¿Inocente? Ya no hay vidas inocentes en Konoha. Se han convertido en drones sin sentido que obedecen todas las órdenes del Hokage actual mientras él se sienta en su silla como un rey. La gente de Konoha ya no puede distinguir entre el bien y el mal, amigo del enemigo. O vecino amistoso de enemigo mortal. Apenas toleraron a mi madre cuando vivía en Konoha mientras crecía. Para ellos, era una extranjera.
una puta de la isla si se quiere. Para ellos, si no naciste y creciste en Konoha con tu familia desde la fundación de la aldea, fuiste de segunda clase todo el camino. Te saliste con la tuya porque el Shodaime Okage era tu esposo y nadie sabía realmente de tu herencia, excepto por unos pocos seleccionados. No te molestes en negarlo. Ambos sabemos que es la verdad, declaró Naruto barra Sauron mientras Mito asintió con la cabeza ya que sabía de la hostilidad que los extranjeros tenían en Konoha y más aún si se casan o tienen hijos con alguien en el pueblo. Como dijo, la gente de Konoha no sabía acerca de su propia conexión con el clan Uzumaki, excepto unos pocos, ya que tomó el nombre del clan de Asirama. Ahora que lo pensaba, Mito se preguntaba si Asirama, o incluso Tobirama, sabían que esto podría suceder debido a que insistían en que se hiciera pasar por Senju Mito cuando se presentara a los demás. Tal vez lo hicieron porque ninguno pareció dar una excusa razonable cuando se le preguntó y Mito finalmente cedió a la demanda después de que Asirama se arrodilló y se inclinó ante ella mientras su hermano suspiró por lo tonto que era cuando suplicaba. Quizás tengas razón en ese sentido, pero sigo mostrando desgana en ayudarte, aunque solo sea por la razón de ser mi esposo. Ahora, ¿qué es lo que necesitas de mí que requiere esta visita? Dijo Mito ya que la misa en sombras ante ella era la que solicitaba este encuentro. Estás familiarizado con Konoha y entras sin ser detectado. Necesito que tú y un equipo de nuestros familiares entren a Konoha y tomen las máscaras que residen en el santuario Uzumaki allí, respondió Naruto barra Sauron mientras Mito fruncía aún más el ceño. ¿Por qué? Preguntó Mito antes de que la máscara Kiryun Tenmin estuviera ahora justo frente a su cara. ¿Por qué? Es vital que todas las cosas de nuestro clan sean quitadas de Konoha. No son dignos de tener nuestras reliquias más sagradas en esa aldea para abusar de ellas como mejor les parezca. Todos los días se burlan de nuestro clan usando el símbolo de nuestro clan en sus chalecos y, sin embargo, escupen nuestro nombre como si fuera basura. Reclaman la propiedad exclusiva de los métodos de sellado que utilizan ahora cuando todo lo que a sus maestros de sellos y expertos les enseñaron todo lo que saben era de nosotros. Konoha no estaría hoy de pie si no fuera así. Por el arduo trabajo del clan Uzumaki, sin embargo, no dan a conocer tales hechos en ninguna forma o forma. Nos usan en cuerpo, nombre y espíritu sin tener en cuenta al clan mismo. Si no puedes ver eso, entonces claramente fue un error devolverte a la vida, y debería acabar contigo ahora. Dijo Naruto barra Sauron con Mito mirando hacia abajo y sumido en sus pensamientos antes de inclinar su cabeza sumisamente hacia él. Lo siento, mi señor. Por favor, perdóname. Estoy, o más bien estaba en conflicto debido a mi pasado con mi esposo. Pero tienes razón. Konoha no es lo que una vez fue bajo mi esposo y mi hermano en la regla de la ley. Me has mostrado por tu propia experiencia cómo Konoha se ha convertido en un árbol hueco por dentro. Está claro para mí que la aldea no tiene lugar en este mundo gracias a las raíces venenosas que se permiten crecer debajo gracias a las acciones del mono, el sapo, la serpiente y la babosa, dijo Mito mientras Naruto barra Sauron la miraba con su máscara antes de volver a su posición. Bien. Con el tiempo, podría encontrar una manera de devolverle la vida a tu esposo como lo hice contigo, Mito-san. Pero debo andar con cuidado debido a que su alma y su hermano están actualmente atrapados en el vientre del Shinigami junto con un cierto mono. Si trato de tomarlos ahora, me arriesgo a llamar la atención de la deidad, que seguramente me devorará al verme. ¿Conoces los secretos detrás de las máscaras en el templo? Necesito tu ayuda para recuperarlas y usarlas de la manera correcta. Moda, explicó Naruto barra Sauron con los ojos de Mito abriéndose ante la idea de que su esposo estuviera vivo de nuevo y no solo como un títere viviente como el que Edo Tensei te hizo cuando lo convocaron. La entidad informe había combinado a su maestro de la hechicería en la mezcla con el Edo Tensei hasta ahora para traer de vuelta a personas como ella sin demasiada penalización. Pero cualquier alma actualmente en el vientre del Shinigami era otro asunto ya que todos pertenecían a la deidad mortal. Mito entendió la renuencia de Naruto barra Sauron a intentar tal cosa sin llamar la atención del dios de la muerte. ¿Cuándo quieres que me vaya a Konoha? Preguntó Mito con el cuerpo informe de su maestro acercándose a la puerta. Pronto. No pasará mucho tiempo antes de que Konoha en su conjunto se dé cuenta de quién fue el responsable de tomar el pergamino de sellado prohibido. Enviarán a Jiraiya detrás de mí y usarán su red de espías. Necesito estar preparado para sí cuando se entere de mi ubicación. Como todos los demás en el clan cuando llegue el momento. Todavía quedan muchos de nuestros parientes para traer de vuelta y cada uno es difícil de convocar de regreso de la tierra de los muertos, respondió Naruto. Barra Sauron antes de que se fuera de la casa.
Con suerte, Hashirama-kun entenderá lo que está pasando. Siempre que pueda volver a la vida. ¿Y qué hay de Tsunade? Mi nieto traicionó todo lo que defendimos y le enseñamos cuando era niño. ¿Por qué razón? ¿Qué propósito? Pensó Mito mientras bebía un poco de té en sus pensamientos. Tenía algunos planes que hacer para su misión y ver en qué se había convertido Konoha con sus propios ojos desde que estaba en la aldea. Mito no dudó de las palabras de su maestra sobre Konoha. Incluso él no podía mentir al respecto, a pesar de su estado sin forma, gracias a las habilidades sensoriales que una Uzumaki como ella poseía y perfeccionaba a lo largo de los años cuando estaba viva. Aún así, que te dijeran algo era una cosa, pero verlo por ti mismo era otra, y Mito siempre había sido un firme creyente en la política de ver para creer. Y sin embargo, la mujer Uzumaki temía ver la parte de su misión.